Aquí, micro. ¡Aló! ¡Aló, aló, aló! ¿Qué pasa, señores? Es que tengo un follón, tío, que justo me llama ahora el mecánico y tal. Vale, un momento. Y encima estaba abriendo el juego y ha dicho algo de una actualización que no sé si es de Play o del propio juego. Creo que era de Play, ¿no? ¿Qué tal? Se me escucha, ¿no? Hola, ¿quién eres? Muy buenas, soy Andresito. Andresito, tu boquerón y cada día el de más gente. Aquí estamos en el canal de PlayStation España para probar un juego. Summer in Mara. Verano en Mara, que me imagino que debe estar por la zona de Alicante y tal, porque suena de allí, ¿no? Ahora mismo no escucháis esto, ¿no? Espérate que yo quite esto. Sí, las alertas van un poco... Ay, se me ha olvidado decir eso, es verdad, tío, lo de las alertas. Se me ha olvidado decir lo de la alerta. Me lo había apuntado también, tío. Y creo que la última vez me lo apunté, ¿no? Y al final no lo dije, tío. A ver, alertas pochas. A lo mejor me está viendo alguien de Play. PlayStation. Es verdad que las alertas están que se sale el nombre y tal, ¿no? Vale, un momentito, que quito esto. Vale. Ahora mismo no se escucha el sonido de mi ordenador, ¿no? Que estoy entrando. A ver si ahora no tengo problema. Creo que no. Ahora bien, ¿no? Ahí está, sí era el software del sistema. Versión 8.03. Estoy abriendo el juego, ¿vale? Ahora cuando lo tenga... Aunque en realidad os lo podéis enseñando ya. Subvencionada por el Fondo Europeo. Ay, qué pena que no se esté viendo esto, que es una buena promo para Europa. Ponemos audio de escritorio. Ahora me decís, ¿vale? De tema volúmenes y tal.
Señores, no vale llorar, ¿eh? El que llore se tiene que ir de aquí, vamos. No es un, esto no es un espacio para llorar. Ya sabéis, a llorar a la llorería. Petardeo, sí, yo escucho algo también, ¿no? Yo también estoy escuchando algo, pero es del juego, ¿no? Espérate. Sí, 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 sí que se escucha, pero no sé si es por el volumen. Sé que no me escucháis, un momentito, ¿eh? A ver. ¿Ahora se escucha el petardeo? No, ¿no? ¿Es por el volumen? No sé si es por el volumen, ¿no? A ver, un momento, me voy a subir yo el volumen. Estas cosas hay que hacerlas antes. Esto es muy poco profesional. Parece que lo digo por vosotros, ¿eh? A ver, el FX da igual, o sea, los efectos da igual. Lo dejo por aquí, ¿no? Y la música vamos a subir un poquito más, ¿no? Sí que petardea algo, ¿eh? De la propia música, ¿no? Petardea algo, pero la música no está muy alta, ¿no? Qué raro, tío. Pues no sé, la verdad. A ver si ahora dentro del juego no ocurre. Bueno, encuesta. ¿Idioma? ¿Alguna preferencia, señores? ¿Queréis valenciano, por ejemplo? O, no sé, francés, portugués. Catalán no lo tenemos, lo siento. Pero podemos ponerlo en alemán, que se parece, ¿no? Ok. Yo lo voy a poner en español, ¿vale? Que creo que es el único idioma que más o menos controlo. Caray, portugués. Sí, portugués. Ah, vale, que ya está puesto en español, ¿no? Invertir aquí, pues yo creo que no. Vamos a empezarlo. Me imagino que será un jueguito de historia, así que vamos a ver qué nos van a contar esta gente. Ese tío, porque tiene una cabeza tan apepinada. Una pepinada, tú. Una aconchada, ¿no? Tío, me recuerda a esta imagen así de cargando, en plan una foto pequeña con el cargando. Me recuerda a Play 1, tío. Bueno, ya es que os he estado contando antes en mi canal. Es un juego rollo Stardew Valley y rollo... Buah, ya sabéis lo que me gusta a mí. La música está súper fuerte, ¿no? Vamos a enterarnos. Ahora sí está fuerte la bajo, ¿vale? Dablir, ¿te parece un beef decir que se parece a Play 1, tío? ¿Tú sabes lo que es la Play 1, tío? ¿Tú sabes lo que ha sido la PlayStation? No uno, sino la PlayStation, donde todo empezó. Cuna de altos gamers, como un servidor. se vienen 3 horas de pesca. Eso, es un juego de... Nube, tío, me recuerda también... Hostia, tío, no creía que, que era exactamente... Me creía que era rollo Immortal, pero no, claro. En plan, me digo en los gráficos, ¿vale? Me recuerda al Tombi, tío. Ese rollo. Típico peso en plan... Bueno, no es que pese poco. Uy, ¿qué pasa? Ya trabaja mucho, pero no me deja acercarme a nada que pinche. ¿Vale? Hay que pinche aquí, tío. Ah, hostia, una sierra. Creí que eran los troncos, a ver, digo. No le quita la astilla. Este hombre viene del mundo de los pitufos, pero... Pero no sé, ¿es un hombre? No, es una mujer, perdón. Bueno... No nos metamos en berenjenales. Necesitaré algo para abrir el cofre, ¿vale? Ojalá tenga elementos de RPG. Ya os digo, no he visto mucho. He visto un poquito y sé que es pues este rollo. Rollo recolección. No sé por qué me pongo a hablar de verdad como... Plan promocionando, pero yo simplemente estoy jugando, coño. Cosechar. No me deja. No sé si necesito alguna cosa. No me voy. La sierra para abrir el cofre funciona fijo. Hombre, me parece un poco gateto, ¿no? Abrir un cofre con poner una llave ahí, ¿no? A ver, vamos a hablar con Yaya Haku. Koa, nos llamamos Koa, ¿vale? ¿Estabas otra vez en el tejado? No, Yaya. Yaya, ah, vale, que se llama Yaya, no, que es tu abuela, ¿no? Ah, sí, que es tu abuela y se llama Haku, a lo mejor. No sé, la verdad. Pero si te he visto bajar. ¿No hay tareas que hacer? Esta es un wannabe guille, ¿no? En plan, quiere trabajar, no puede. Siempre hay tareas que hacer en la isla. Necesitamos naranjas para el zumo del desayuno, ¿vale? Estoy muy vieja para ir yo a por ellas. Bueno, vas a ser el típico protagonista, que eres un mandado. Te mandan a Zeto, con la excusa de que estoy mayor, marchando para la señora, ok. Consigue 3 naranjas para el zumo del desayuno, ok. ¿Te imaginas que me quedo ya atascado en esta misión?
Buscando la naranja que no la encuentro. ¿La naranja es esto? Alimentar. Ay, ¿qué te he dado? Alimenta a los animales para conseguir un item especial. Porque lo he dicho como en alemán. Item. Cuanto más animales tenga, más objeto. Es que pone ítem y me raya, tío. ¿Vosotros decís ítem o qué decís? Pollito. Eres todo de gay. Y yo, me gusta cómo se ve, ¿eh? De verdad, en plan, sí que me he visto algún vídeo, pero no sé, lo veía como menos... Me mola este 3D, la verdad. Me recuerda a ese rollo, al Tombi, tal. Bueno, el Tombi, ya ve que el Tombi precisamente no era 3D. Ok, pues ahora mismo parece que estamos pues en una isla. No sé si nos vamos a quedar con esta isla o vamos a entrar en un proceso de colonización de otros terrenos y tal. Tiene pinta el juego que va a ir de eso, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es un cerdito? Es que es un cerdito, pero muy malvado, ¿no? En plan, tiene cara como de... Ah, mira, ¿y corazón azul qué significa? Vale, esto dice que te dan objetos especiales, pero yo cuánto trigo tengo, tío. Lo siento, no tengo comida para ti. Ay, pobrecillo, tío. Este tiene cara triste. Es un jabalí. Ah, perdón. Ay, las naranjas, es verdad, aquí está la naranja. Golpear. ¿Qué va? Con los pies descalzos le mete una pata al árbol, ¿sabes? ¿Dónde va? A ver, ¿y a esto también? No, a esto no, claro. Bueno, yo soy malísimo. ¿Cómo se llama la gente que estudia de árboles, tío? Ornitólogos son los de los pájaros, ¿no? ¿Y esto cómo se llaman, tío? En plan, que no se diferencia árboles, ¿vale? Me imagino que esto es un naranjo porque tiene naranjas, pero esto, por ejemplo, sería un pino. Un abeto, un qué, tío. Yo te lo juro, me pierdo con los árboles. Botánico, ¿no? Biólogo. Biólogo, en general, las cosas pipan, ¿no? Botánico, el de los árboles, pero no hay... Sí, será botánico, tío. Vale, con esta tenemos nuestra tercera naranja. Vamos a intentar enrollarnos, que me enrollo en todos los juegos, tío, y no avanzo, ¿vale? Vamos a ver qué mecánicas nos brinda este videojuego. ¡Buf! Aquí están las naranjas más hermosas de la isla. Muchas gracias. El zumo está buenísimo. ¿Cómo? ¿Ya? Ahora siento que tengo más energía. Chiquilla, no ha sacado ni el exprimido. Me alegro. Recuerda una cosa, Koa. Puedes conquistar a cualquiera por el estómago. Estos son grandes verdades. No fastardo. Grandes verdades. Ahora tenemos que preparar un nuevo campo de cultivo. Vale, miraré desde aquí cómo lo haces. No, no, ya eres mayorcita para aprender tú sola. Bueno, mayorcita. Toma una azada y prepara el campo, ¿vale? Tío, azada me da vergüenza, pero es la típica palabra. Bueno, la típica no, porque yo nunca escribo mal, ¿eh? Pero no lo pensáis con H, tío. Yo a veces pienso azada con H, la verdad. Con H digo después de la Z. No, hombre, broma. Mayorcita. Muchas gracias. Uy, ¿qué? Te voy a decir muchas gracias a esta mujer, tío. Luego puedes plantar esta semilla de zanahoria. Muchas gracias por la azada, Haku. Regalo con agua del pozo para terminar. Uf, tío. Es que os portáis tan bien conmigo. Estoy dando tanto la gracia que al final le doy gracias a los personajes de los videojuegos, tío. Tengo un problema. Oh, tío. Luego me tendré que duchar. Ah, vale, vale. O sea, ya me estoy empezando a sentir identificado. Si te llenas de barro, sí. Ya, ya, yo siempre estoy llena de barro. Ah, ya, ya, no, ya, ya, no, perdón. Ya, ya. Yo siempre estoy llena de barro. Ay, perdón, me he saltado una. Has conseguido una nueva herramienta y lo otro que me han dado. La azada para interactuar con una superficie cultivable. No me he dado cuenta que era lo primero, tío. Nueva misión. Prepara un campo de cultivo usando la azada y siembra zanahorias. Vale. Ok. ¿Qué era lo otro, tío? Modo otaku. Vale. Cosechar. Ok. Ah, le tienes que dar varias veces. Ok. Perfecto. Vale, esto es para... Claro, pero esto en verdad... Selecciona la azada para intentar con la superficie cultivable, pero... en realidad aquí estoy cosechando. ¿Esto qué es? Lo siento, no tengo comida para ti. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Un pájaro? ¿Tú qué eres, tío? ¿Un pollito? ¿Tú pequeño, ave? Ay, que me sigue. ¿Que me sigue? ¿Que no tengo comida? Vete. Ay... Me creía que era un pollito, pero en plan de la bañera. Digo, ¿qué hace aquí un pollo de la bañera? Y yo, ¿dónde va esto? Enano, tío. Bueno, obviamente con los pollitos. A ver, ¿y si pongo aquí plantar? Ah, amigo. Ok, y plantamos aquí. Tendré que regar y todo el rollo, me imagino. Plantar. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo? ¿Recoge agua del pozo? Ah, vale. Ah, entonces a lo mejor lo que me han dado es un cubo, ¿no? Que no me he dado cuenta, ¿no? Mátalo. Señores,
Es que no tengo espada, hombre. Me imagino que está a la velocidad que tiene ahora mismo. Sí. Luego me imagino que me dará un jetpack o algo para moverme más rápido. Al pozo. Esto no es un pozo. ¿Dónde hay un pozo aquí, tío? Aquí, ¿no? ¿De qué va este juego? Lo estamos viendo desde ya, ¿no? En plan, es un juego de recolección, de gestión de recursos. Es que cuando dices eso... ¿Vale? Bueno, por lo menos, a ver, está la molestia, ¿no? De Vego. Pero, ¿y si me doy un paseo largo, se agotará el agua? No tiene pinta, ¿no? ¡Es que sí! Yo aquí haciéndome el listo, ¿sabes? En plan, ¡fuh! No se cae el agua. Fuck. Gravedad. Y toma, en toda mi cara. Vale. Ah, mira, si aparece abajo a la izquierda, es verdad. Hostia, eso me mola, ¿eh? Qué bien se ven los campos después de la siembra. Frase de abuelo, ¿no? De abuelo campestre, ¿no? Qué bien se ven los campos después de la siembra. Apreciando, no, ¿eh? Vale, y ya está. Y esto lo dejo así. Y esto lo puedo cosechar, ¿no? ¿Y estas piedras? Romper. Necesito un martillo mejor. Bueno, mejor. Necesito un martillo, ¿no? Si planto chocolate, saldrá más chocolate, seguro. Necesito una azada mejor. Necesito una azada mejor y martillo. Vale. Pedazo gallina, ¿eh? ¿Y aquí qué? Preparar. Ah. Hostia. Vale. Pues vamos a ir preparando esto, en plan como para cultivar más cosas. Me intento hacerle caso a la yaya, ¿vale? No, romper no. Ah, vale, claro, esto es lo típico. Ok. Claro, romper esto para tener más terreno para cultivar, entiendo. Me ha costado pillarlo. Ah, y aquí tenemos otro pozo, soy un crack. Ay, nos referimos con chocolate, sabía que lo iba a decir. Ya está todo listo, señora. ¿Señora? ¿Le llama a tu abuela? Bien. Bueno, a lo mejor no es su abuela, ¿no? Pero si dices yaya, ¿no? Ahora necesitamos recoger un poco de leña, ¿vale? Pero he perdido mi hacha vieja. ¿Me está llamando vieja a mí? Habrá que hacer una hacha nueva. ¿Vale? ¿Puedo hacerlo yo? Esta niña es una happy flower, en plan, está ilusionada por toda la vida. ¡Estánme ya! ¡No te ilusiones! Sí, ¿por qué no? ¿Vale? Tan solo necesitas piedra y un poco de madera. Toma, puedo tener mi propia hacha. Es que tú, esta niña, ¿cuántos años tiene, tío? Esta niña tiene 8 años, le vas a dar una hacha, tío. Ya veremos. Toma los materiales, ve a casa y hazla en el taller. Vale. Vamos a entrar a la casa. Nos veremos luego junto al árbol viejo. Junto al árbol viejo, joder, que me creo que me llaman viejo a mí. Piedra, madera. Vale. Uy, coño, qué susto. Has conseguido una receta de herramientas, ¿vale? Vale, lo típico, crafteo. Fabrica, ¿ves? Fabrica una hacha nueva en la casa, ok. La niña, 8 años, se fabrica sus hachas. Fran de la jungla. Herramientas, taller, cocina y dormir. Hombre, yo si puedo dormir, prefiero dormir. Pero parece que no nos dejan. Taller, me imagino, o herramienta. Taller, no hay receta. Ok. ¿La ves en la cocina? Zumo de naranja. Con naranja y zanahoria. Entonces, zumo de naranja y zanahoria, ¿no? Vale, herramientas. Hacha. 3 de madera y piedra. Qué casualidad, justo lo que nos han dado. Me fijaría más de ella que estoy con la hacha. Bueno, en realidad yo también. Tengo que tener cuidado con esta hacha. Bien, por lo menos está muy afilada. Está muy afilada. Vale, necesito una llave para abrir eso. ¿Esto qué significa? ¿Que necesita 4 días a lo mejor? ¿Que pone un 4? Limpiar. No, obviamente no. Vale, ¿y el hacha para qué me has dicho, tío? Ah, para recoger leña. Por ejemplo, de los pinos. Ah, pero ¿y cómo me la pongo en la mano? Alimentar, tío. Me da toda la pena, ¿eh? No tengo comida para ti. Es que me está siguiendo, tío. Tiene un hambre el tío. Vegetales, no sé qué. Ah, me ha dicho que me reúna con ella, es verdad. Me va a enseñar las nobles artes de la recolecta. Quiero poner fino y no me sale. Ya, mira qué hacha. Vacilando, ¿eh? Mira qué hacha, la tira, da dos vueltas en el aire, la coge, ¿eh? Se corta la mano. Bien, ahora tenemos que talar este árbol. Oh, me da pena. ¿Sensible con la naturaleza? A mí también me da pena.
Pero es lo que hay. Pero lo que le quitamos a la naturaleza, debemos devolvérselo. Bien, bien, bien. Eres el boquerón, así es. Mi 20 PRI. Me gusta que me reconozcan, tío. Grande. La vida fluye en este gran océano que nos rodea. Esa tilde del este sobra, ¿no? Porque ya lo quitaron, lo de este y tal. Si nosotros nos aprovechamos de la naturaleza, nuestro deber es reponer aquello que hemos tomado. Formamos parte de este ciclo, ¿vale? Cuá, nada de lo que ves es tuyo. Todo es prestado por Mara. La madre tierra. Ah, Summer y Mara. Everything makes sense. Me gusta. Talo ya el árbol. No me cuentes cuento, vieja. ¿Lo talo ya o no? ¿Qué se dice? Gracias, árbol. Hostia, tío. Oye, como juego para conciencia de la naturaleza está súper bien, ¿eh? Gracias, árbol. Imagínate los leñadores talando el árbol. Cada árbol que está talado. Gracias, árbol. Cuando lo acabes de talar, plántala en algún lugar de la isla. Bien, bien. Este es el intercambio equivalente. Me estoy acordando, tío, de una excursión que hice yo en primaria, que fuimos a plantar árboles. Me acuerdo, tío. Tala el árbol con el hacha y planta un piñón con la azada para que crezca un nuevo árbol, ¿vale? Con el hacha, claro, pero ¿y cómo me pongo inventario? ¿Y cómo me pongo en opciones? No. No te daría esta tarea si no pudieras hacerla. Vamos. Pero ¿y cómo me...? Misiones. Ah, vale, dándole a la derecha. Ok, tenemos azada, mano y hacha. Para talar un árbol, la mano, ¿no? Perdón. Si no hace falta que sea gracioso, si. Que... No te daría esta tarea si no pudiera hacerla, vamos. ¿Cómo que? Espérate, niña, que estoy en ello. Toma ya. Desaparece, ¿vale? Coger, coger y coger. Jaja, latinoamericano riéndose. Un poco de madurez, por favor, ¿eh? Un poco de madurez. Hablar. A ver qué me cuenta. ¿Pero por qué es azul? No te daría esta tarea, sino... ¿Pero qué me estás contando? Ah, vale, que los piñones, ¿no? Perdón, ¿y los piñones dónde ha dicho que los plante? ¿Esto qué es, tío? ¿Aquí donde vive el cerdo? ¿Y por qué no está aquí? Lo tengo que traer aquí después. ¿Dónde ha dicho que lo plante, tío? ¿En cualquier lado? Oye, ¿y puedo coger naranjas? ¡No, talar no! Bueno, ya que estamos. Ah, y ahora tengo semilla de naranjo. Pues no, no lo tengo. Mierda, pues me he quedado sin naranjo. Vaya cagada. ¿Te imaginas que ya la empiezo a liar y me quedo sin partir? ¿Y esto qué es? ¿Talar un arbusto? No, no, espérate, no la lié, Andrés. Me dan un hacha y me vuelvo loco, ¿eh? Tío, me da cosa no poder alimentar a este pollito que encima me sigue. Vale, un momento, un momento. Los piñones, tío. ¿Dónde están los piñones? Piñón. Ah, ¿lo puedo plantar en cualquier lado? Por ejemplo, aquí. Ah, vale, vale. En cualquier lado. Ok, 24 de 36 árboles que hay. ¿En la parcelita esta o qué? La parcelita, ve una isla. Esta niña me da mi 400 vueltas en desenvolverme en la vida, ¿eh? Vale, y ahora lo típico. El agua y todo el rollo, ¿no? Cogemos el cubo. ¿Y el cubo cómo lo...? Ah, el cubo directamente aquí. ¡No! ¡No destruyas el pozo! ¡Niña del demonio! Vale. ¿Y ahora qué? ¿O no lo tengo que regar? No, no lo tengo que regar. ¿Qué tengo que hacer, tío? Es que me la ha contado y no me he enterado, ¿no? Yo es que cuando hablan... Mira que cuando hablan los mayores hay que escuchar, ¿eh? Ya está, el árbol plantado. Ah, que no me hace, tío. Ok. Vale, espero que crezca mucho. Si lo cuida bien, seguro que se vuelve enorme. Lo regaré cada día, ya, ya. Uf, cuidado con lo que dice Koa. Bien, Koa. ¿Quieres aprender una receta de cocina nueva? Sí, por favor. Haremos mermelada de naranja. Vale, aquí todo de naranja porque no tenemos otra fruta. Es una receta muy fácil. Ve a la cocina de casa y la preparas. Azúcar. ¿Y el azúcar dónde la sacas? O sea, aquí no hay supermercado. Has conseguido una nueva receta. Te imaginas aquí la abuela súper tal y ahora tiene ahí montada una fábrica con gente trabajando para ella, ¿sabes? En plan con un látigo aquí todo capitalista. ¡Trabajad, cerdos! ¿Qué iba a hacer yo? Ah, lo de la cocina. Cocina. Mermelada de naranja, zumo de naranja. Pues vamos con la mermelada. Ah, me falta... Hostia.
Estoy en la parra. Joder, tío. Me he quedado sin naranjo, ¿eh? En plan, me he cargado un naranjo por la cara. Mira, aquí hay otro. Golpear, ahí está. Golpear. Me hace gracia porque para golpear tienes que tener puesta la mano, pero en verdad no golpeas con la mano, golpeas con el pie. O sea que no tiene sentido. Vale, vamos a buscar otro. Y hay un bote ahí, o sea que claro, obviamente vas a otras islas. A otras islas. Vale, aquí tenemos otro naranjo. Voy a coger más, ya que estamos, ¿no? Yo qué sé. Pero tío, lo guay sería poder coger... ¡No, hay una mina y todo! ¡Hostia, tú! Mira, hay cobre. Lo guay sería poder talar estos árboles, que me den semillas de naranjo, ¿no? Y plantarlas allí más cerca de casa, ¿no? Joder, tío, mi alma de andaluz me puede. Ya estoy pensando en cómo moverme lo mínimo. Vale. Uf, me tengo ganas de encender. ¡Ay! Coño, qué susto. Seguro que si corro muy rápido puedo llegar arriba en un periquete. ¿Cómo? Y no hace falta correr rápido, ¿no? Lo típico, ya me estoy... En cuanto ha dejado de mirar un poco la abuela... ¡Oh, Dios! ¿Esto qué es? Qué paranoia, tío. ¿Te imaginas? Ahora sale un demonio, me dan un hacha de dos manos y cambia el juego tela. Me salen unas alas, ¿sabes? Uy, qué sitio más... Espero ver más barcos bonitos desde aquí arriba. Viven en esta isla, ¿eh? Apartados de todo, absolutamente todo. Ay, no me... Ah, vale. No puede saltar y tal, ¿eh? En plan, no puede coger... Ah, mira, algunos sí, ¿no? Ok. Vale. Estaría guapo tener un patinete o algo, ¿no? Se oye poco, ¿el qué se oye poco? ¿Hay algo que se oiga poco? Joder, tío. Voy a decir que se oya. ¿Que se oiga poco? Está contento, pero no decía que me iban a dar objetos y tal. ¿Por eso me sigue? Ah, míralo. ¿Y si lo meto aquí? Os lo juro que no lo quiero encerrar, pero yo qué sé, a ver si, no sé. O si encierro a lo mejor dos cerditos, ¿tienen cría? Uy. Le he dado un tolocico, tío, con la puerta. ¿Y yo puedo saltar esto? Sí, ¿no? Sí. Para acá, ahí está. Vale. Vamos a ir a hacer el zumo este, ¿vale? Y la zanahoria... Bueno, en verdad es que debería... Claro, debería plantar, pero no tengo nada. No tengo nada, pero no había... Yo había recogido... Aquí que había recogido yo coliflores o algo de eso, ¿no? A ver, cocina. Mermelada de naranja. Nada más que tengo... No tengo nada más que tres, ¿no? ¿Y esto qué? Ah, que puedo hacerte más... ¿Cuánto tengo? ¿No te viene cuánto tienes tú? He cogido más de tres naranjas, ¿no? Qué deliciosa... Joder, tío, me vuelvo tonto. Qué deliciosa mermelada. Voy a darle un poco a Yaya. Voy a darle un poco y lo demás para mí. Pues tío, quiero abrir ese cofre. Ahora para que el cofre tenga una naranja. ¿Cuándo pillas la elitra? Que aquí pone algo. Bueno, ponte tú a entender esto, a ver. ¿Qué pone ahí, tío? Abajo parece que pone Sineri o Saneri o algo así, ¿no? Y arriba parece que pone Fiat. ¿Y la abuela dónde ha ido? ¿A dónde ha ido la abuela, tío? Ah, mírala. Vaya ninja, ¿eh? Cuando te da... me van a enseñar a pescar. Me imagino que todo esto, pues... Bueno, me imagino. Es tutorial, ¿no? Ya, prueba la mermelada. ¿Te imaginas? Ay, perdón, tío, estoy diciendo cosas... Le da una mermelada envenenada a tu abuela, tío. Ya veremos. ¿Qué tal si cocinamos pescado goloso? Escucha la receta, Koa. Koa, me suena un montón el nombre. ¿De qué, tío? Koa no es algo... ¿O de Dragon Ball o algo, tío? Necesitas un pez cola roja bien fresco. Troceas unas zanahorias. ¿Por qué nunca se nos acercan los piratas? ¿Hay piratas? Y luego añadimos... ¿Por qué nunca se nos acercan los piratas? Enfadá lo dice, ¿vale? ¿Me estabas escuchando? Esto también es muy... yo.
Los veo desde la montaña, siempre muy lejos, pero no vienen hasta aquí. Peleita. Del koala. Koala. Joder, lo explico y todo. ¿Será porque no hay nada que les interese? Como que no. Tenemos zanahorias de buena calidad. Es una isla muy pequeña, pero tenemos la puerta y la fuente. Y a Nio y Nao. Cuidado, ¿eh? Nio y Nao, no sé si era los cerdos a lo mejor. Tenemos la puerta y la fuente. La puerta, esa rayada que hemos visto ahí, ¿no? La isla es muy bonita, eso es cierto, pero no cuidamos la isla para los demás. Cuidamos la isla porque es importante mantenerla. Uf, y empezamos con misticismo, ¿eh? Aunque a veces yo me vaya, siempre vuelvo. De repente es Chenoa, ¿no? Por ti, por nuestra casa. E incluso cuando estoy fuera, no paro de pensar en la isla. Nuestro hogar representa lo que pensamos de nosotras. Vaya chapa, me están echando aquí. Y tenemos que querernos a nosotras mismas, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿de qué hablábamos? Ahora de repente me pongo aquí a actuar. De la cena. Sí, eso, pero ¿por dónde iba? Cuidado con la abuela y el Alzheimer. En fin, da igual. Se hace tarde, Koa. Necesito combustible para la barca. Llena el depósito y tráemelo al embarcadero. Por supuesto, señora Aku. ¿Señora Aku? ¿No es tu abuela, tío? Corcho de resina. Ok. Recoge combustible de la fuente al lado de la puerta de los guardianes y llévaselo a Yaya Haku. Vale, nos vamos ahí en la barca. En la barca. Oye, ¿no me vas a enseñar a pescar? Mira, mira, aquí hay cebo. Pescar. Me encanta pescar, pero antes necesito fabricar una caña. Ah, vale, vale, perdón. Coger, ¿qué he cogido? Ah, te lo el anzuelo, ¿no? O sea, el anzuelo, el cebo. Igual Yaya es parte de su nombre o título. Ya, eso es lo que he dicho yo, que no sabía si era Yaya tal. Pero no sé. Podré. Siento, tío, es que me puede el buscar atajos y tal. A ver. Efectivamente. Efectivamente. No parece que haya mapa. Oye, lo que sí que se puede. ¿Por qué no puedo? No tiene opciones de audio aquí, tío. Decía para subirle música y tal, tío. Sí que le podemos subir el audio. Ahora sí se lo miramos. Coger. Esto es, ¿no? Depósito viejo. ¿Y qué hace el depósito viejo aquí, tío? Ya he llenado el depósito. Ah, que lo quería llenar de esto. De este agua tan movida. ¿Y esto? Me da misterio. No le hagas nada. Me da misterio. Por la cara, pensándome mal. No le hagas nada a la puerta. Cuidado con la puerta. La puerta. Típica niña rebelde. El portal del Nether, ahí está. Escúchame y mira todo lo que hay aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Cobre? ¿Y qué? ¿Y zafiros? Necesito un martillo mejor. Ella dice que antes había murciélagos en esta cueva, pero ya no quedan. Uf, pobrecillo, qué triste, tío. Si te cae, ¿te mata? No creo, tío. No tiene pinta. No tienes ni vida ni nada. Yo no creo que sea un juego de morir, ¿no? Digo yo, vaya, no sé. O sea, tiene toda la pinta de que es un juego puramente... Pues yo he dicho antes el rollo Stardew Valley y tal, pero tiene pinta porque el Stardew Valley luego tenía su parte de combate, su parte de tal, pero este juego creo que es puramente gestión de recursos, recolección y tal. Creo, ¿eh? No sé, a lo mejor, ¿no? En verdad me lo estoy marcando porque lo estoy viendo por primera vez. Taller tal, ¿no? Ah, sí, corcho de rechina. Corcho de rechina. Thank you very much. No puedo hacer nada aquí, ¿no? La niña del libro y Stitch, ¿eh o no, tío? Se da un aire. Igual luego te sale un dragón todo épico, ¿te imaginas? ¿Y dónde? Ah, mira aquí. ¿Nos vamos de aquí? No. ¿A dónde vamos, tío? Oye, espérate un momento, a ver si puedo interactuar con... No. Uy. Ah, que nado. No puede salir... Bueno, eso tiene sentido. No va a hacer aquí la niña una dominada. Para subirse al muelle. ¡Ah! Tiene resistencia, mira. Arriba a la izquierda sale. Se verá, ¿no? Sí, se ve. Escúchame. ¿Cómo entro ahí, Yaya? Ah, perdón. Simplemente tengo que hablar. ¡Buen viaje, Yaya! ¡Ah, que se va la Yaya! ¿Y nos quedamos aquí? Uf, la liamos. Llamamos a los colegas y nos liamos un fiestote aquí. Acuérdate de lo que te pedí.
¿Qué me pediste? Chocolate. Si quieres quedarte, yo voy con la barca a comprarlo. ¿Vale? En un par de años quizás ya puedas acompañarme a la ciudad. El mar es muy peligroso. Mira la cara de asco que pone la abuela, ¿eh? Y el dedo así. No debes salir a navegar nunca sola. Buah. ¿Y tú? La niña no vea, ¿eh? Contrariando a los mayores. Te permito partir a ti sola. ¿Esto qué es? Y la abuela no le dice nada. La abuela está sometida, ¿eh? Vale, era como nos la arreglamos aquí. ¡Uy, coño! ¿Pero por qué me asusto cuando...? ¡Es que se ríe fuerte! O tengo yo el audio muy fuerte. Voy a preparar la cena para darle una sorpresa a Yaya. Vale. Probaré con la receta de pescado goloso. A ver, primero tendré que pescar un color roja en el estanque. Yaya se ha llevado su caña de pesca. Voy a fabricarme una en el taller de... Esta niña es superdotada. Solo necesito unos pocos materiales. Has conseguido una receta nueva de herramienta. Caña de madera. Vale. Fabrica una caña de pescar en el taller de la casa de Koa para pescar un color roja. Vale. MacGyver, ahí está, la niña MacGyver. Se fue a un viaje del incenso, el incenso en barco. No sé si puedo... Yo qué sé, que no me quiero hacer listo, ¿sabes? Pero a lo mejor puedo... Puedo ir... ¿cómo se dice? Cultivando otras cosas y tal. A lo mejor con otra herramienta. No. Ah, y ahora tengo naranjas, ¿ves? Aro. ¿Puedo plantar naranjas? ¿Pero cómo voy a plantar naranjas, tío? Porque pone... ¡Ah! ¿Puedo? ¡Ah! Que con la... Que digo, como voy a cultivar. Puedes plantar, o sea, que el naranjo con la propia naranja. Pero esto es así en la vida real. ¿Con una naranja te sale el árbol? Ah, digo, ¿cómo que alimenta? Vale, pues vamos a plantar entonces todo lo que tenemos, porque si no nos quedamos sin. Vamos a poner otro aquí. Aquí, por ejemplo. ¿Y cómo te crees que sale? Llamando a los servicios sociales o algo, ¿no? En el IKEA, me imagino que te lo ponen en tu jardín. Flipas con el ray tracing. Vale. ¿Qué quería esta mujer que hiciéramos? Una caña de pescar. Caña de madera. Vámonos. No sé por qué ha sonado metal, la verdad. ¿Cómo era la receta? Pescado, unas zanahorias... No escuché el resto. Bueno, da igual, así se mira. Vale. Ve a pescar al lago. Cocina pescado goloso. Vale. Que llevo en la mano. Ah, coño, la azada. He metido el pollo, tío. Está haciendo de noche, ¿eh? A lo mejor... ¿Crecerán las cosas en plan en un día? Rollo cuando te levantas al día siguiente ya está crecido las cosas, no sé. Pescar. Vale. Cuidado. Presiona el botón cuando el indicador esté verde. ¡Pum! ¿Y ahora qué? Persigue el pez y mantén la barra. Vale, guay. Pero no te vayas. Tengo que ir despacito, ¿no? Me gusta. Se parece también al sistema este, ¿eh? Me gusta esto. Vale, vamos a pescar más a ti. ¡Basura! ¡Basura tú! No está el lago, me lo dice, ¿sabes? ¿Me puedo poner esa bota? La bota torroñía. Roñía, roñosa. Con la roja yo voy a pescar a todos los que pueda. Voy a dejar esto. No, hombre, pobrecillo, tiro los peces. ¡Ay! Perfecto. ¿Cuánto ponemos? Se vienen 2 horas de pesca. Ya empezó la droga. Vamos a pescar... basura. Vamos a pescar. ¿Y la basura qué hago con ella, tío? ¿No me la puedo quitar de encima? Ah, no me deja. Venga, voy a pescar 5, ¿vale? A lo mejor pesco una cosa súper importante, un Magikarp o algo así. A ver. Basura. Basura da igual que sea un saco de papa, que sea una manzana, ¿vale? Vale. Basura. A lo mejor no creo que esté capeado, ¿no? En plan de que solo puedas pescar ciertos peces, ¿no? Tal cierto número de... Basura, a lo mejor sí, ¿eh? ¿La basura se vende? Ah, coño. Digo, ya sabéis de esto, tío. Sí, todo basura, ¿eh? A lo mejor solo... ¿Cuánto hemos pescado? ¿3? Creo que 3, ¿no? Ah, lo pone ahí, ¿no? Por eso pone aquí 3, ¿no?
Ah, coño, porque tenía tres cebos, tío. Es verdad, tenía tres cebos, tío. Es verdad, verdad. Es un lago, ¿quieres pescar un tiburón o qué? No, tío. Vale, pues vámonos. Y ahí hay un caldero, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Y yo me subo directo. Y yo, la niña, mete unos saltos. Que ni LeBron James, ¿eh? O sea, fíjate, ¿eh? Que llego al de este, ¿eh? Vamos, que de hecho llego al techo de la casa. Llego al tejado. Al techo, no al tejado, perdón. Es que me puedo subir al tejado de la casa. La niña es Spiderman, ¿eh? Vale. Cocina. Pescado goloso. Uno y dos zanahorias. ¿Tengo la zanahoria? Sí, ¿no? Esto no pinta muy bien. Espero que se pueda comer. Oh, no. Si se hace de noche, ya no sabrá cómo llegar hasta aquí. Hostia, ¿no? ¿Te imaginas que tenemos que hacer ahora señales? Tengo que encender la lumbre de la montaña para guiarla. Hostia, pues sí, tío, qué guapo. Solo necesito una antorcha. Es fácil, ya me enseñó a hacerla. Creo que bastaba con un poco de madera. Uf, una abuela así, ¿eh? Una abuela así, tío, que te enseña todo. ¿Qué me ha dicho que necesito? ¿Hace la antorcha que necesito? Perdón. A ver. Madera. Vale, vale. A little bit of madera. Vale. Pero ¿y eso? ¿Qué era eso, tío? En plan, resina. No sé si era resina, tío. Antorcha. Ah, creo que ya tenía, de hecho, ¿no? No sé si a lo mejor ya tenía incluso madera para hacerlo. Mira, ya tengo una antorcha preparada. Tengo que llevar cuidado, el fuego es un peligro. Se está haciendo de noche. Ahora sí que tengo que encender la lumbre de la montaña. Ah, vale, ya lo de... Vale, vale. Menos mal que me he acordado. Soy una coa muy responsable. Pero será tu nombre, ¿no? ¿O es que eres de una especie? ¿Eres de una tribu que eran los coas o qué? ¿O es una forma de hablar? Soy un Andrés muy responsable, diría yo. No sé, la verdad, me suena raro. Mira, se ha quedado frito. ¡Oh! Y yo, qué frío, se duerme aquí fuera. Bueno, aquí fuera, ¿dónde se va a dormir, tío? Míralo. Salto alto, pero la gravedad está basta. A ver, en realidad no, ¿eh? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los juegos, lo típico. De hecho, a mí también me ha sorprendido cuando he saltado. Pero en realidad, en la vida real, o sea, de hecho, menos tiempo te quedas en el aire, ¿sabes? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que en los juegos los personajes son, ¿sabes? Son de papel, en plan de que saltan y se quedan en el aire y caen todo lento, ¿sabes? Pero en realidad el peso está bien hecho, tío. Es lo normal, en realidad. Lo que no es normal es todo lo que salta, ¿ves? Mira, aquí... Ah, vale. Tengo que prender esto, ¿no? ¿Y dónde tengo? Porque no tengo la... Ah, no. Tengo que directamente hacer así. Antorcha. Vale. Ok, ok. ¡Ay, mira lo que me dura! ¡Buah, qué va! No llego, ¿no? ¿O sí llego? Ah, y esto lo puedo prender... Ah, amigo. Y si hago así... ¿Por qué no se me repone? ¿No se me repone? Tenía que haber ido más rápido, ¿no? Vale, es como un punto de control. Entiendo. Bien. ¿Ves? Es un punto de control. Vale, vale, ok. Entiéndelo ya, que se va a perder ya. Aquí empatizando. Ok. Aquí está. Creo que veo a Yayo desde aquí. La niña es un halcón, tío. Qué bien que haya llegado sana y salva. Espero que traiga mi chocolate. Pero, ¿para qué la hemos encendido si ya ha llegado, tío? ¿Dónde está Yayo? Ah, mira, ahora sí que sale. Oye, ¿y esto? Me había parecido que ponía algo. Vamos a ver qué se cuenta la Yaya, tío. ¿Y esto qué es, tío? Que no lo he visto. ¿Algo que podré plantar después? ¿No? ¿Qué es esto, tío? No, no sé, la verdad. No entiendo por qué la Yaya es azul. ¿No somos humanos o qué somos, tío? Yaya, ¿me has traído chocolate?
Me olvidé. Y se ríe, ¿sabe? La niña con toda la ilusión. Me olvidé. Lo único que le pide. Oh, ya, ya. Si lo sé, no hago la cena. Esa mojada. No, no, en plan, era simplemente un chiste, ¿no? ¿Qué más da el color? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a poner ahora también muy sensibles con el color de las personas? Con el color azul. Con el color azul, verde o morado. Esa era una canción del arrebato, ¿no? Verde, y amarillo. ¿Has hecho la cena? Sí, el plato de pescado que te gusta tanto. A ver, aquí le estamos dando la boquita a la abuela, ¿eh? En plan, ella no nos compra el chocolate y nosotros le hacemos el pescado. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No estaba inspirada. No pasa nada. Lo siento, Yaya. No te... Ay. No vi la abuela cómo te la ha hecho. No vi la abuela. Le estabas echando la bronca de que no te ha comprado el chocolate y de que tú le has hecho el pescado y al final no le has preparado el pescado como a ella le gusta o no sé qué. Y te sientes tú mal. Está sometida no la abuela, sino Koa, ¿no? Es la primera vez que lo haces. Es normal. El talento se entrena, lo importante es la práctica. De repente es Tony Nadal. No tener miedo a fallar y no tener miedo a fallar y equivocarse. Vuelve a hacer la cena mañana y pasa mañana y al día siguiente. Hostia, tío. ¿Cómo te come el tarro, eh? Así hasta que te salga bien y tenga yo la barriga llena. No huyas de tus errores. La próxima vez saldrá mejor. La 13-14, ahí está. Clásica 13-14 de una señora azul. Ven un momento a la puerta de los guardianes. ¿Esto qué será, tío? Quiero contarte algo. Ya eres mayor, lo típico. Ya has crecido. Ya eres digna de saber el corazón de la isla. De conocer el corazón de la isla. Pero antes toma esta llave y ve a coger la esfera cristálida que guardo en mi cofre. Sí. Si nunca me dejas mirar en tu cofre. Hoy es distinto. ¡Qué casualidad, señor! Justo estamos jugando hoy al juego. Y justo, la abuela nos va a dejar ver un cofre que nunca nos deja abrir, tío. Y en plan que hoy es un día especial, tío. Y justo me he puesto yo a jugar el juego. ¡Justo! Si lo hubiera jugado ayer, no, tío. Estas cosas me gustan, tío. En plan, las buenas casualidades. ¡Qué suerte, tío! O imagínate que tardamos un poco más, que lo jugamos dentro de un par de horas. A lo mejor la abuela, pues no es hoy el día. Para, por favor. Vale, a ver qué la cristálida. Este cofre está lleno de cositas mías. De cositas. Y un montón de cartas y papeles. Haku guarda cualquier cosa, pero ningún tesoro. Voy a llevarle la cristálida a Yaya. Reúnete con Haku a la puerta de los guardianes. Ah, que es justo lo que hay que poner en medio, ¿no? ¿No? Había como un agujero. Como una ranura donde colocar. No tengo nada para plantar. Bueno, porque si voy de aquí no pasa nada, ¿no? Uy, el pollito ahí también dormido, tío. Vale, todavía nos falta. No, todavía nos tienen que dar los martillos y tal. El cofre tiene cositas. Okay. Me gustaría ponerlo de... Vale. Es que, tío, la veo y pienso en... I'm blue. A ver, abuela. ¿Qué querías contarme, Yaya? Ah, mira, la hemos puesto, ¿eh? Le hemos puesto el de este. ¿Te acuerdas de la historia de los guardianes? Sí. Protegían el mar y la puerta. Eso es. Cuando había un peligro, se reunían aquí y abrían la puerta con las cuatro cristálidas. ¿La puerta se abrirá alguna vez? Solo cuando Mar esté en peligro verdadero. Se abrirá colocando las cristálidas, como cuatro llaves. Ojalá pudiera ver lo que hay dentro. No es el momento. ¿Qué pasó con los guardianes? Desaparecieron poco a poco. Y esto parece como los titanes, ¿no? Muy poca gente comprendía su labor. Es triste. Como el chat, tío, que no comprende mi labor. Yo creo que este mundo se rige por la cooperación con los demás. Muy bien dicho, abuela. ¿Ves la espiral de la puerta? Sí. Aunque parezcan puntos separados, todo está unido por la espiral. El viento de Mara. Qué emoción hablando, como transmite. Es cierto. Como cuando tú me pides cosas y yo te ayudo. Sí.
Aunque refunfuña un poco siempre. Qué bonita palabra, ¿eh? Refunfuña. Bueno, es que lo mejor es no hacer nada. Andalusian style. ¿A ti no te gusta estar tirada en la hierba? Claro, ¿a quién no? Pero también es muy importante ser responsable. Bueno, cuando uno de estos puntos desaparece, todo se rompe. Cuba, tienes que ayudar siempre a los otros. ¿Cómo? Llevándole algo que necesiten. O plantando una de estas mujeres. Demasiado buena gente. Cualquier acción, por pequeña que sea, puede serle útil a otro. ¿Vale? Tenemos que ayudar a todos. Incluso si son malos. Cuidado, parece... juego infantil, juego tonto. ¿Esto qué es? ¿Alguna vez lo hemos hablado? Hay que ayudar a todo el mundo. Incluso a los malos. Hay gente mala que tan solo está perdida y necesita ayuda. Uf. Van a pasar ahora... Van a pasar la cestita de mimbre, tío. Pero otra gente es mala de verdad. ¿Cómo sabré la diferencia? Lo sabrás al mirarlos a los ojos. Invítalos a comer. Siempre lo dice Yaya. Hay que conquistar a los demás por el estómago. Eso es, Cuba, no lo olvides. Sobre todo si eres feo. Es la hora de acostarse. Tío, yo me había motivado. Me creí que me iba a salir aquí un ser impresionante. Ya, hoy me ha pasado el día volando. Ah, coño. Había leído se ha pasado, había leído tú. Hoy me se ha pasado el día volando. Buenas noches, pequeña guardiana. Que instale la de coral. Vuelve a casa y duerme. Pero, ¿me la han dado? No, ¿no? La hemos dejado ahí puesta, ¿no? Ok. Vídeo de luz. ¡Bimba! Me doy la... ¡Bimba! La niña no tiene para zapatos, ¿eh? Tiene una camiseta muy mona de un pescado, pero no tiene para ponerse zapatos, tío. Aunque es verdad que aquí no tiene pinta de haber cosas... Está el suelo perfecto, ¿eh? No hay ni piedrecitas, tú. Vale. Vuelvo a casa. No, perdón. Dormir. No sé por qué dentro de una casa sale un saco de dormir, ¿no? ¿No tendremos cama? Ah, y ahora de repente se escucha tela, ¿no? Sí, el dibujo está guapo, ¿eh? Típica casa otaku, ¿eh? Está guapa, tío. ¿Cómo sabe lo que estamos escuchando nosotros, tío? Se pone a tararear lo que estamos escuchando nosotros. Summer in Mara, ok, todo esto era el tutorial. O sea, ¿va a haber aventura pirata? Yo no sé qué es. Sí, se escucha el petardeo, tío. Sobre todo en el audio alto, tío. Y además no sé. Está descompensado el sonido aquí, ¿eh? A ver. Un sonido todo. Me quedo sordísimo, para coña. Sobre todo, no sé si será capturadora o qué. Ni idea, tío. Si es del juego, solo lo tienen que parchear o algo. Porque el audio, es verdad que se ha bajado cuando le hemos bajado de la música, pero no sé, lo típico, ¿sabes? En plan, como cuando inicia un juego, ¿sabes? Y la intro se escucha todo fuerte, ¿sabes? Aunque luego en opciones lo hayas bajado. Parece que pasa eso en el comienzo. Nada, ni un solo barco pirata a la vista. O sea, todo te lo has imaginado, ¿no? Me muero de hambre. Voy a preparar zumo de mora para desayunar. Vale, yo lo que quiero ahora es
Espero que ya esté lista para recolectar. Recoge 3 moras de los arbustos silvestres para hacer zumo, ¿vale? Ah, coño, digo yo que hace un pescado aquí, tío. Es la historia de Luffy antes del anime. Lo mismo para darle el efecto, como el café, la viñeta. No sé, tío. Y el Animal Crossing. Yo al Animal Crossing es que no he jugado, tío. Pero al Stardew Valley sí. Lo único que ahora mismo esto no tiene nada de combate ni nada. El Stardew Valley es verdad que era más juego de... ¿no? Era... Ah, mira, aquí tenemos las de estas. Espera un momento. Voy a intentar... Le voy a salir... Se me guardará, ¿no? Vamos a rezar porque se me guarde. Ah, mira. Me aparece allí arriba a la izquierda como unas manzanas. No sé si eso qué será. El hambre, la vida. Las 9:15 sale la hora también. ¿Me arriesgo a salirme? Es para subirle un pelín la música, tío. ¿Qué haríais? A Juan cuando le petardea suele ser el problema de la capturadora. Ah, vale, vale, vale. A Juan también le petardea mucho. Hostia, pues tío, qué raro. ¿Y por qué pasa eso? ¿Será porque hay que utilizar lo del sound capture este, tío? Puede ser. ¿Para bajarle? No, para bajarle no. ¿Veis que ahora no se escucha nada? Ahora no escucháis la música casi, ¿no? Se escucha poquísimo. Es porque le hemos bajado mucho la música. Pero la música de las cinemáticas yo creo que no, que está demasiado fuerte. En plan, eso pues no sé si lo perchearán o algo. Está muy fuerte y no hay manera de bajarla. Yo creo, ¿eh? Desconecta la conecta y va perfecto. ¿Ah, sí? Espérate, yo me la había jugado, ¿vale? ¿Había algún momento en el que haya salido como un de estos de guardar? Yo creo que sí, a lo mejor cuando pone cargando y tal, ¿no? No lo sé, tío. No me digas esto. No me digas esto, por favor. No me digas esto, por favor. A ver, lo voy a poner así, ¿vale? No puede ser, tío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué liada. ¿Para qué toco? ¿Para qué toco, tío? Ah, no, no, no. Estamos bien. Ah, no, no está. Sí, 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 estamos bien, estamos bien. Perdón, perdón, que sí que estamos bien, tío. Joder, qué susto, macho. Y porque ahora tenemos más hambre todavía, ¿no? Ahora salen 4 manzanas. Ve, ahora se escucha mejor la música. Ahora está mejor, tío. Que le da el toquecillo ahí con el ukelele, tío. Tírale, Juan, dale. ¿Te imaginas? Le mete una patada al arbusto de moras, ¿sabes? Aún no sé cómo puede ser que los pollitos del gallinero aprendieran a volar. ¿Cómo? Oye, ¿y esto por qué está así? ¿Esto por qué está destrozado ahora? ¿Esto estaba así antes? ¿Y por qué no hay plantaciones? Ya, eso es raro. Claro, es por eso es por lo que me lleva el susto. ¿Será que si te sales del juego vas por el día en el que ibas, pero... Oh, ¿qué? No me entero, ¿eh? O si se me ha reseteado. ¿Dónde está la abuela? Mira el barco. No, no, no. Antes no estábamos así, ¿no? Que va, que va. Que va, que va. No puedo ver misiones ni nada, ¿no? No, era lo de las moras. Vamos a coger moras, ¿vale? Ya tengo suficiente, sí, sí, no, 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 no se me ha reseteado. Creo que puedo recordar la receta que me enseñó Yaya. Solo necesito machacar bien esta mora y listo. Zumo de mora, ok. Voy a coger más mora, ¿vale? A lo mejor es que si te sales del juego se resetea en plan como tengas, digamos, la isla, ¿sabes? Si has cultivado cosas y tal. Ni idea, la verdad. Ni idea, ni idea. Es que no sé, tío. Tiene toda la pinta de ser un juego que no es de combate ni nada. En plan, puro survival. Pero yo qué sé, man. ¿Eso qué es? Han metido un pequeño hype ahí con con los piratas, tío. Sería la hostia que terminemos aquí enfrentándonos a un boss con barras de vida y todo. Exploradora.
Sí, sí, esto es Dora, Dora la Exploradora de Game. Yo voy a coger toda la fruta que pueda, ¿eh? No, no, hemos dicho que íbamos a ir a la... Y eso estaba antes, tío, no me he dado cuenta. ¿Cómo? ¿Esto cómo se llama, tío? ¿Sabes? Típico, estas cosas que son típicas medievales, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Pero la barra de arriba es la vida o cómo? No tengo ni idea, tío, eso de que aparecen... Parece como... No sé si es la resistencia y la vida, sí, o algo así. ¿O el hambre? Yo creo que será el hambre, ¿no? No sé. ¿Guirnaldas? ¿Serían guirnaldas? Ah, guirnaldas. ¿Eh? Bandolín. Bandolín me gusta más que guirnalda. A ver, cocina. Cocina con Juan Andrés. Está bueno, pero últimamente no como otra cosa que frutos silvestres. Tiene ganas. Debería plantar los campos o echarme una siesta. No, espera. Tengo que preparar los huertos. Y sembrar y cosechar. Uf, el trabajo es agotador. Ya. ¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a contar? Que no paro. Vale. Okay. ¿Qué plantamos, tío? Lo que tenemos, ¿no? Ah, no, pero lo que tenemos no, porque lo único que tenemos es para naranjos y tal. Yo preparo esto. Limpiar. Necesito una azada mejor. ¿Mejor que esta? Si esta es la hostia. No, no puedo plantar nada, ¿no? Porque las moras se plantan. No, aquí no es. Claro, esto es para plantar arbustos de mora. Vale, vale. Nada, nada, nada. ¿Ves cómo tienes hambre? Pero me lo he tomado. O sea, me lo he cocinado, pero ¿y me lo he comido? Yo creo que no, ¿no? Preparo algo y siembralos. Prepara dos campos de cultivo y siembralos. ¿Y dónde pillo la...? ¿Tengo que buscar zanahoria? Vale, ahora. Cada vez que si le das al... ¿No? ¿Cómo le he dado antes? ¿No le he dado al triángulo? ¿A qué le he dado, tío? Es que si le das abajo sale el inventario. Ok. Consumir... O esto... Sí, esto es el inventario, ¿no? O son las recetas que me puedo hacer. ¡Hilo! ¡Hilo, Juan! Ropa de coa, mochila, tortuga... No, yo creo que sí. Consumibles, claro, claro. Vegetales, tal. Vale, consumibles. Vamos No, la mora no, perdón. ¿Pero por qué te has comido la mora? ¿Y por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? Ah, vale, 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 con el Yoshi, perdón. El zumo de mora. Vale, ¿ves? Te recupera... ¿Y lo otro qué es? ¿Será la resistencia a lo mejor? ¿Esto será también en plan que te quedas dormido por ahí? No sé. Tu estamina, claro, claro, es la estamina. Pero... Yo vaya patadita le mete. Le mete un punterón. Y cae la naranja. Vale, necesitamos zanahoria. Zanahoria. ¿Y esto? Estos zorritos malos que se fueron nadando un día, ¿los he hecho tanto de menos? ¿Pero qué ha pasado aquí? No entiendo nada. ¿Ha pasado un día o cuántos han pasado? ¿Qué ha pasado de repente? ¿Está esto en la decadencia absoluta? No, 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 no me he enterado, la verdad. ¿Y dónde hay zanahorias, tío? Por allí, a lo mejor. Yo voy aprovechando y cojo naranjas. Claro, tengo que hacer más. Puedo hacerme más zumos y tal. 20 años. Es lore ya, pero. Lore, pero en plan. A mover. El día anterior estaba el cerdo ahí. Había un cerdo dentro, un cerdo fuera, habían pollitos. Habían. A ver. Había un par de pollitos, creo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? La concha de la lora. Ah, mira, aquí también se puede pescar, ¿no? ¿Tengo cebo aquí? Aquí dice pulpos. No tengo el cebo adecuado para pescar aquí. Qué pena. ¿Y esto? Una concha de la lora. Vale, pues yo no veo. O tengo. Espérate, que a lo mejor tengo zanahoria. Es que tengo zanahoria, Andresito. Andresito, por favor. ¿No estás lo que estás?
Tío, no me lo han dicho en ningún momento. Creo, ¿no? Se puede correr, tío. Yo aquí haciendo el longi, macho. Joder. No vi cómo corre de más, ¿eh? Madre, corre en plan Naruto. No, ve, tío. Yo haciendo el tonto. Yo yendo así, ¿eh? Todo el rato. No, digo, como la isla es pequeña, digo, a lo mejor no se puede correr. Necesitaré algo para abrir el cofre, pero si ya la has abierto, ¿no? O la ha vuelto a cerrar con llave, tío. La abuela que no se fía, ¿eh? Vale, vamos a preparar. Pues me voy a preparar algún zumillo más, ¿no? ¿O no? O yo qué sé qué hacer. Bueno, me ha dicho. Ay, pescado a la parrilla, ¿no? Pescado a la parrilla. Esto lo hice. Ah, con gambas. Hostia, qué guay, tío, con lenguado. ¿Qué teníamos que hacer? No, una herramienta. No. Ah, no, preparar los cultivos, cojones. Vale. Plantar. Semilla de zanahoria. Ah, es que es semilla, no era zanahoria lo que necesitaba. ¿Y aquí puedo plantar más? Sí. ¿Y esto de 5 qué será? Ay, no he regado la tierra. Ya te vale. Tendría que construir un pozo nuevo, pero para eso necesito un martillo. Quizá pueda conseguir materiales y destruyo el viejo pozo en ruina con el hacha. ¿Pero por qué está en ruina? No entiendo. No sé dónde dejé el último martillo. Quizá pueda hacer uno nuevo. Nueva receta, tal. Vale, ok. Vale, un momento. Voy a dejar... Por aquí tengo más, ¿no? Sí. Vamos a preparar este de esto. Ponemos aquí también para zanahoria. Claro, por eso no crecía y por eso ponía lo de 5 en azul. Digo, esto será el agua, ¿no? Mi fama, ¿eh? Acabo de llegar. ¿De qué trata este juego, André? No me vaciles, porfa. Pobrecillos, tío. Os tengo... No, ya. Tengo machacado, ¿eh? Este juego va de... Si conoces el Stardew Valley... Es como el Stardew Valley, pero quitando, digamos, el aspecto de combate o de acción o de otro tipo de cosas, ¿sabes? Es un, o, bueno, al menos lo que parece por ahora, ¿eh? Es un juego puramente de recolección, gestión de recursos y tal, ¿sabes? Farm Simulator. Simulator. Vale, vamos a hacer un martillo. Metal, madera. Martillo metálico. ¿Y dónde saco yo el metal? Pero si no tengo, no tengo ningún martillo, ¿no? ¿Del pozo? Pero el pozo me ha dicho que no, que necesito un martillo para romper el pozo, ¿no? A ver. Aquí no hay nada. Tienes que romper el pozo con el hacha. ¿Con el hacha, tío? Bueno, antes lo estaba rompiendo, es verdad. Pero ¿y dónde está este pozo, tío? Porque no veo uno allí, ni aquí tampoco, ¿no? ¿Dónde está el pozo? ¡Ah! Estaba aquí al lado de la casa. Madre mía, Andrés, la empanadera. Tito, tito, tito. Tito, tito, tito. Destruir, pues sí. Pues efectivamente. Uf, me he asustado, digo, no, tío. No era así. Vale. Perfecto. El sprint, es verdad, perdón, el sprint, tío. Claro, ya me he acostumbrado a tal. Será útil para construir y picar rocas para conseguir materiales, pero necesito algo más. Ah, ya sé, un cubo. Tengo que hacer un cubo para el pozo nuevo. No voy a... Vale, lo tip. Oh, espérate, ¿ha sido un comienzo y media res? El tutorial era en plan días después. Y ahora hemos... ¿Sabes? ¿Sabéis lo que os digo? Porque ahora, antes teníamos cubo, ahora no lo tenemos. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el uso de... Uso y manipulación de las técnicas narrativas. Has conseguido una nueva estructura, vaya rústica. Has conseguido una nueva estructura, gallinero. Tiene toda la pinta de ser eso, ¿eh? Has conseguido una nueva receta, cuerda. ¿Vale? Tiene pinta de que sea, de ser eso, ¿no? Está el barco destruido. No hay nada, no hay pozo, tal. Vamos, o eso ha venido un vendaval. No sé. Pues son las 6 ya, ¿eh? Que tiene pinta de ser eso, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer, tío? ¿Qué hacemos? Que no me acuerdo ahora mismo. Todavía podemos plantar más. Ah, vale, tenemos que ir ahora con el martillo. Aquí está el martillo. Construir. Ah, mire. Clavo, no sé qué. Vale, tenemos que ir a la cueva y pillar... Y las piedras esas también. Y pillar metal, tío. Pillar metales y cosas que hay por aquí, ¿no? La llave era parte de nuestra imaginación. ¿Te imaginas, tío, que es algo así súper profundo? Picamos. Te da bastante, ¿no? Ah, no, era piedra lo que me había dado, ¿no? Vale.
Esto te da metal. Esto te da metal y lo otro que era entonces, tío. Vale, te dan piedra y metal, está bien. Este te da otro tipo de piedra. No sé qué es eso. ¿Cobre o...? Ahora lo miro. Bueno, lo puedo mirar ya en el inventario, ¿eh? Cobre puro, sí. Vale, por aquí no hay nada. ¿Esto estaba aquí? Uy, ¿aquí qué es? Coger. Vale, no sé ni lo que he cogido. ¿Y esto? Recordar. Te echo de menos. ¿Qué ha muerto la abuela? Hostia, tío, que ha muerto la abuela. Coño, de repente, momento tristísimo, ¿eh? Además, está todo bien hecho, tío, porque habéis visto cómo se atenúa la música, tío. Nube, tío, vaya golpe, ¿eh? Estamos aquí todo el mundo de jajas, ¿eh? Y qué buen efecto, me ha encantado el tema de la música salió al garete. Joder. No estoy llorando, ¿eh? Qué pena de repente, sí. Pero ¿y la niña qué pasa? ¿Que o sea, la yaya ha fallecido? O sea, que no era un comienzo y media res. ¿Y está todo esto en la mierda? Uy, no me entero, ¿eh? No me entero de los movimientos temporales, ¿eh? O era un tutorial... Es que no sé, la verdad. El tutorial es un poco ajeno a los tiempos y no sé, la verdad. Vamos a tener que ir durmiendo y tal. ¿Qué teníamos que hacer, tío? Cuerda... Ah, el cubo, es verdad. Riega antes de dormir, buena idea. Como decía Yaya, un pozo es una cosa muy sencilla. Agujero en el suelo, madera y piedra. Vale. No me parece tan sencillo. Tendré que cortar árboles. Con el martillo podré romper la roca de la cueva, ya lo he dicho. Qué apañada soy. Vale, pozo, tal. Ok. No sé a qué hora... Bueno, es verdad, mira, ya estoy jodido de... Jodía de sueño. En el suelo... A ver, me imagino que con la de esta... Ah, pozo. ¿Pozo? Ah, necesito coger más madera. Se supone que es la abuela cantando. Parece que canta en catalán, ¿no? Vale. Okay. Las animaciones del juego y tal me gustan, ¿eh? Me gusta mucho. En plan, se siente chulo, tío. Es como... O sea, lo siento fluido, la verdad. No son cansinas, ¿sabes? Parecen gilipolleces, pero un juego así de recolección y tal... El simple hecho de cómo escoge los objetos... A mí me gustó mucho hace poco el... ¿Os acordáis? El... ¿Cómo era, tío? El juego este del bosque y tal, tío. Que me acuerdo que la animación de recoger palitos y tal era un poco... Si cogías rápido palito, en plan, como que se bugueaba la animación y no... Pero cuando haces animaciones muy largas y tal, tediosas en juegos que... ¿Cómo está agotada? ¿Necesitas descansar para recuperar energía? Vale. ¿Pero me puedes dar este arma? No, no me lo vas a dar, ¿eh? Me voy a... Uf, me queda nada, ¿eh? Tío, que me quedo dormido fuera, ¿eh? Liada. Esto es como en el Stardew Valley, tío. Te quedas dormido fuera y ahora te pasa algo, ¿no? ¿No? Ah, no, que se pasa el día. ¿No hay penalización? No me digas que he perdido las cosas o algo así, ¿eh? No, no, parece que no, ¿no? No, creo que no. Vale, ¿puedo dormir de día? Sí. Amanece en el tejado, sí. Vale. Yo la liado con salir también. Ay, no rega. Bueno, da igual. ¿Y por qué? Aunque no riegues, pone 3 días. A lo mejor eso lo acelera o qué. Para un momento. Ya tenemos para el pozo, ¿no? Ya tenemos madera. Así que. No, perdón. Vamos a coger esto. Construimos. Pozo.
Aquí, ¿no? Donde estaba, vaya. Pon, gracias montaña. Gracias árbol. Espero que os guste este pozo que he hecho. Te fuma la niña, tío. Ahora regalo todo, mi parte favorita. Me hace gracia, no sé por qué, tío. Parece de loco, ¿no? En plan. De loco, pero no como dice Ibai, de loco. Es mucho trabajo, pero vale la pena. Por supuesto. Me pregunto si habrá otras islas como la mía. Ojalá poder verlas. Eso es que la vamos a ver, tío. Pero la fuente ya no da combustible y la barca sigue estropeada. Claro, lo vamos a arreglar y vamos a ir a otras islas. Da igual, iré a la playa a recoger las conchas que me ha regalado la marea de Mara. ¿Vale? Aunque bueno, si el juego se llama Summer in Mara y Mara es esta isla, entonces no tiene mucho sentido que vayamos a otras islas, ¿no? ¿O qué? Ah, mira. ¡Oh, está guay! En plan, simplemente... Me gusta eso. En plan, no hay un botón para... ¿Sabéis? El agua es así. En plan, te vas pasando por encima y se riega. Eso está chulo, tío. No es como un botón para soltar agua, ¿sabes? Si me fuera a aparecer el techo. La llevaba un guardián arriba. ¿Cómo? ¿Un guardián? Ah, vale. Arriba te refieres al tejado, ¿no? Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer, tío? Creo que no hay diario de misión ni nada, ¿no? Hemos hecho el pozo, hemos regado esto. Ah, mira, vamos a coger el martillo y vamos a romper. Necesito un martillo mejor. ¿Mejor que el que tengo? Que es el martillo más guapo del mundo. La cara que te motiva. ¿Y esto cómo lo limpiamos, tío? Una azada mejor. ¿Y cómo mejoro mis cosas? Vale, me voy a hacer los... Ah, ha dicho que vaya a recoger las conchas, es verdad. Tienes que recoger conchas, ¿verdad? Joder, eso sí que suena mal para vosotros, ¿no? Tienes que recoger conchas. O sea, que puede sonar peor, ¿no? Para nosotros es una tontería, pero me imagino que tiene que sonar. ¿Esto? ¿Aquí también hay piedra? Oye, mira. ¡Oh! Está abierto, ¿eh? ¿Cómo que no está abierto? ¿No lo puedo romper o algo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Y esto tampoco? Ah, no me deja, tío. Gallinero, a lo mejor también lo del gallinero y tal, no sé. ¿Tu primer directo en PlayStation? No, tío. ¿Cuánto? Hemos hecho un par, creo. Primero jugamos al Valhalla, al Assassin's Creed. Y la semana pasada creo que fue, ¿no? Que jugamos al Immortal, que me flipó, tío. Y lo estoy siguiendo en mi canal, si lo queréis ver. El Immortal me está flipando, tío. De hecho, seguramente lo siga mañana, tío. Aunque también quiero darle al Casting Racing. No lo quiero abandonar, tío. Estuve jugando ayer un poquito con Laura. Al Casting Racing. Aquí no puedo porque me dice que no tengo el cebo correcto, ¿no? Yep. Vale, ¿y qué más conchas hay por aquí, tío? No sé, me voy a dar una vuelta. El doble sentido a todo el español. No, ya. Pero yo qué sé, como luego decimos coger y tal. Ah, mira, no me había dado cuenta que por aquí también hay. Uy, perdón. Ah, pues entonces tenemos un montonazo de metal, ¿eh? Tío, ¿no parece esta música en plan de youtuber, en plan... Hola, chicos. Bienvenidos a otro vlog de... ¿No? Plan. De review de... Yo qué sé, de... Ah, mira, ¿será eso? ¿Esto qué es, tío? Ah, sí, estas son las conchas estas, es verdad. Es que se parece un montón a algo que yo he escuchado, tío. La típica melodía tonta, tío, que se mete, ¿sabes? En verdad vale esta música para muchas cosas, tío. Me imagino en verdad un anuncio de Ronaldinho, tío. El anuncio de las natillas. Plan. Imagínate con esta música que pega, tío. Cualquier cosa pega con esta música. Una residencia para ancianos también. En residencia no sé qué, cuidamos a tus mayores. De verdad, es la música más polivalente que nunca he escuchado. Ahí abajo ya no puedo, yo... No, yo creo...
Tío, creo que he hecho como cuando era pequeño. Creo que he hecho así, ¿eh? He bajado la cabeza en plan como para mirar para abajo, tío. Aquí flipando con el 3D, a ver. ¿Y eso, tío? Me voy allí. ¡Uy, no, 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 no! ¡Adiós! No me digas esto. ¡Ay, bien, bien, bien! Bien, 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 bien. Tía, como te quedes ahí atrapado, ¿qué? Bueno, no me puedes subir. Yo creo que ya no hay más... Más, ¿no? Esto es lo que había, ¿no? Así decía Andrés, para decir... ¿Y esto qué pasa? Que me dan ya la... Oye, por cierto, tenemos que comer. Claro, las manzanas es el hambre, en plan que cada cierto tiempo... Y además, la comida... No, perdón, estos son materiales, tal, ¿solo tengo esto de consumible? Ah, sí, solo tengo esto de consumibles, ¿no? Vegetales. Pues entonces vamos a cocinar, ¿no? Ahora claro, que tengo 14 horas y tal, vamos a hacer zumos y cosas, tío. Para poder aguantar más, que son las 3 de la tarde, no nos vamos a dormir ya, ¿ves? Oye, me imagino yo que no, esto no lo puedo regar más, ¿no? Lo voy a matar de agua, ¿no? No, no, no. Entramos en la casa con el cubo de agua. Hostia, ¿cómo lo subo? Ah, vale, vale, lo puedes soltar, creo que al triángulo. ¿Qué he dicho que iba a hacer? Oye, a ver. Tenemos lo de la cuerda y tal, pero para que. A lo mejor para regar. Bueno, me lo voy a ir haciendo, si es que no lo quiero para otra cosa, ¿no? El hilo. Me lo hago. Esto, el corcho de resina. Ah, para pescar, ¿no? Claro, que no tengo ahora mismo para pescar, ¿no? No, no. ¿El corcho de resina para qué era, tío? No me acuerdo ahora, tío. Pero me lo voy a hacer igualmente. O tengo, es que no sé si tengo, la verdad. Esto por aquí. Ay, perdón. Herramientas. No hay ninguna disponible. Cocina. Vale, cocina. Vamos a hacer, por ejemplo... Ninguna te da más hambre, menos hambre y tal, ¿no? Pues, ¿qué queréis? ¿Zumo de naranja o zumo de mora? ¿Cuál os gusta más? A veces de naranja que me gusta más. Unos zumitos de naranja. Vale, tres zumitos, ¿vale? Naranja, naranja. Vale, esto es la cocina, taller, no sé qué. Pues... A ver, me lo voy a tomar. ¿Ves? Sí, sí, te da resistencia. Sí, vamos. Te da resistencia y te quita hambre. Azinque. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué se supone que es esto? ¿Lo de los pollitos? Ay, me decía que no me dejaba acercarme aquí. Ahora sí me deja. Bueno, así me deja. Pues, qué falta de respeto, tío. Vale. No sé si seguir pillando materiales. Bueno, esto no lo puedo romper. No puedo cultivar más por aquí. Puedo plantar naranjos, ¿no? ¿Plantamos naranjos? Venga, vamos a hacer eso. Naranjas. Quizá piñones también para la madera. Claro, y esto lo tienes que regar, ¿o no? No sé si esto lo tienes que regar también, la verdad. Perdón. Voy a poner las cosas juntas, en plan... Cada tipo de árbol en un lado. ¿La tumba de la abuela no te había dado una cosa para meter donde los guardianes? Sí, lo del de este me lo... Ahora voy para allá también. A ver, ¿puedo poner otro aquí? Todos juntos, ¿eh? Vale. ¿Para qué me voy a dejar una naranja así ya? La quiero justo ahí. Ahí lo lleva. A ver, que es que no sé si necesito el cubo. Voy a mirarlo. Creo que no, ¿eh? Porque si aparece en azul es que no, ¿no? No. Si aparece en azul es que no. Vale, esto hay que esperar y ya está. Venga, voy a ir para allá, tío. Voy a mirar. La caña de pesca es que no me la puedo hacer todavía, ¿no? Es que no sé ni siquiera si la tengo. Creo que no la tengo, tío. A ver. ¡Ah! Es verdad, ya no está en ninguna de las cuatro, ¿eh? ¿Será irá de esto el juego? De reunir las cuatro... A ver. He buscado las piedras brillantes de la puerta por toda la isla, pero no las encuentro. Ya está. Ahí te vas a quedar.
Usar cristálida. Ya, ya. Mira, sí, la hemos puesto, es verdad. No tengo ninguna cristálida. Claro, hemos puesto la de la abuela, tío. Coger. No tengo nada para recoger el líquido de la fuente. Coño, el cubo, pero no lo puedo tener aquí, ¿no? Tenemos que encontrar la cristálida, pero ¿cómo la vamos a encontrar, tío? Ya se está haciendo de noche, ¿eh? Vamos a subir ahí arriba a ver si hay algo, tío. A lo mejor ahora cuando durmamos nos dan algún tip más, ¿no? Lo último que me dijeron era lo de las conchas, pero yo creo que ya lo he hecho, ¿no? Puedes nadar, sí, puedes nadar. Y tiene como una como resistencia, ¿sabes? Como el Immortal también. Tiene como resistencia para que no puedes nadar, no te puedes ir por ahí de la isla nadando, ¿sabes? Aquí está lo del rollo este. Que si encendemos una antorcha... Pero que claro, no tenemos la receta ni de la antorcha ni nada, tío. Vale, vamos a ir a dormir, ¿vale? Ay, mierda, era para allá, tío. Vamos a ir a dormir. Tendría que plantar también pinos, es verdad. Bueno, tengo... Hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes, pero... O sea, planta pinos. Ja, 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 ja. Nube de repente, a ver. Qué bonita la noche, ¿eh? Y los arbustos estos que me dan, tío. Palitos o algo de eso. Ah, no, esto era lo de las moras, es verdad. Vale. Ja, 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 ja. Entramos, dormimos. Y a ver si nos dan algún tip. Tip, tip, tip. No me dicen nada. Dice que queda un día. A lo mejor tengo que esperar a que salga la zanahoria. No creo, ¿no? O sí. Destruir. ¿Y para qué quiero yo destruir esto, tío? Bueno, todo lo que se pueda destruir, bienvenido sea. Te da madera. Pues bueno. Pues bueno. Mira. Pues sí que van creciendo, ¿eh? Talar, no, hombre. Sí que van creciendo, tío. Literalmente no sé ahora mismo qué tengo que hacer, ¿eh? Materiales. Mar. Concha de amonite y concha de almeja. Ay, perdón, espérate. Concha de almeja muy común. Concha de molusco vetusto. De molusco vetusto. Mochila tal. Te pueden confundir con la tortuga, pero no con un ninja. La ropa más cómoda del mundo. Vale, especial. Mar, materiales, vegetales y consumibles. Ah, mira. Ah, joder, tío. Perdón, perdón, perdón. Misiones. Recoge 3 conchas de la playa. Solo tengo... Creo que solo tengo una, ¿no? Pero yo no he visto más, tío. Ah, tío, para allá no hemos tirado, tío. Joder, estoy empanado. Ah, mira. ¿Aquí puedo coger esto? ¡Ole! Tenemos una gamba, ¿eh? Ah, oye. Ah, mira. ¿Y esto lo puedo coger desde aquí? Ah, no, no. Me he motivado, ¿eh? Y no puedo saltar. ¿Y cómo cojo eso entonces? ¿Ves que arriba a la izquierda tenemos la resistencia? ¿Lo puedo coger desde aquí? ¡Ah! ¡Hostia! Tengo que ir saltando de piedra en piedra, me imagino, ¿no? Parkour. Parkour un poquito. I like parkour. Vale. Cuidado. Típica tontada en la que te quedas atrapado 20 minutos. ¡Ole ahí! ¿Habéis visto, no? Se queda como pilladillo a veces antes de una animación de esta. Bueno, animación. Antes de que hable ella, ¿sabes? Ya podían ayudarme en mi gaviota. Gaviota, señal, hay que reírse. Pero todas las gaviotas son unas vagas. Lo que me ha dicho. Ni se mueve, a ver. Tú tranquila. No puedes bucear, no, no, no creo, la verdad. No creo. A no ser que luego puedas coger cosas del fondo del mar o algo. Ni idea.
Vale, ahí tenemos. Claro, pero tienen que ser conchas normales, ¿eh? No conchas de estas. Creo que solo tengo dos, creo. Tengo dos de las normales y dos de estas. Yaya siempre me contaba que salía a recoger conchas con una amiga suya. Ah, mira aquí. ¿Esta es? Sí, esta es. ¿Ves? Esta es la última. Ya está, ya las tenemos todas. ¿Y esto? ¿Puedo pescar aquí? No me queda hilo para la caña de pescar. ¡Oh, qué gilipollas! Lo he gastado en la cuerda, tío. Bueno, no sé si la cuerda necesitaba algo. ¿Y esto qué? ¿Otra concha? Sí. Perfecto. Ok, vámonos. ¿Y las conchas para qué las quieres, tío? ¿Por los loles o qué? For the lols. Perdón, tío, no, se me ha olvidado y no me lo decís, señores. ¿Por qué no me decís que se puede correr? Estoy todo el rato sin correr, tío. Y además no parece ni que gaste mucha más resistencia ni nada, ¿no? Hasta que no se me hace cansino en plan de decir yo qué lento voy. No me acuerdo, tío, que se puede correr. Para decorar la tumba. Vale, vale. O sea que aquí no tengo que hacer nada, ¿no? No tengo que hacer nada, ¿no? A ver. Pronto sucederá algo interesante. Hostia, te lo dice en plan, no hagas nada, simplemente enjoy. No sé si se referirá a que tengo que dormir o no, o tengo que ir para allá. Uy, a ver. Claro, corriendo encima saltas más, ¿eh? Coger. Necesito una azada mejor. Ah, para las flores y tal también. Sentarse. Hostia. No tenemos cristalidad de estas. Esto dice que no podemos cogerlo con nada. Pues nada, pues yo creo que tengo que dormir, ¿eh? ¿No? Tiene toda la pinta, ¿no? Real la zanahoria, construye el gallinero. Pero, ay, mira. Ah, que vuelven a nacer. La zanahoria, ¿hay que volver a regarlas, tío? A ver, reconstruye el gallinero, es verdad, tío. Pero ¿y esto hay que quitarlo? Construir. Ah, mira, con clavo, pero ¿y cómo hacemos los clavos? No nos han enseñado todavía, ¿no? Yo creo. Ah, pues sí, es verdad, tío. You were right. Vale, de hecho es simplemente con pasar así un poco, ¿no? ¿Ves? Sí, ya se riegan. No hace falta estar parado ni dar vueltas ahí. ¡Mi pedazo de zanahorias! ¿Ya las puedo coger? ¿O tengo que esperar? Sí, mira. Cosechar. Para cosechar nalgas de 14 quilates. Perfecto, tío. Y las podemos plantar otra vez y volvemos a regar, ¿no? Y así vamos multiplicando. Las zanahorias son valiosas, ¿no? Pero te da una zanahoria, ¿no? No, te dará varias. Te dará varias, ¿ves? Te dará varias, ¿no? Ah, ¿te da semillas y una? No entiendo, la verdad. Sí, te da semillas y una a lo mejor. Claro. Cuatro. Ah, mira esto. A ver, un momento. Vegetales. No. Ah, sí, 14 zanahorias. A ver. Semilla de zanahoria. Ah, pues sí. Te da zanahoria y aparte, vale. Te da una semilla y cuatro zanahorias o algo así, ¿no? Ok. Entiendo, tío. Estas son las únicas semillas que tenemos, porque las moras y lo otro se planta como árbol o como arbusto, ¿no? Pues como no tenemos otra cosa que plantar, vamos a plantar esto. Con los carteles y los graneros se spawnarán dos animales al menos, imagino. Ah, pues mira. El pozo está seco. Hostia. Hemos malgastado agua. Vale. Pues ya está. Pues vámonos para acá, ¿no? Bueno, sí, venga, vamos a dormir. Vamos a dormir a ver qué pasa. Sí, ¿ves? ¿Qué es eso en la playa? Por la noche, tío. Viéndolo por la noche, ¿ves? ¿Qué es eso en la playa? ¿Será un barco? Baja a la playa para averiguar qué es la luz brillante. Nueva misión. Pues parece que es una cristálida, ¿no? ¿O qué? No ha llovido, ¿no? En este ratito de siesta. Uy, ¿eso qué es? ¿Es un alienígena? Dándose un chapuzón. La, 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 la. ¿Qué es eso, tío?
¿De qué me suena esto? Lo hemos visto antes, ¿no? Qué luz más bonita. Lucecita, lucecita, ven. Y se tira para abajo, tú. ¿Te has perdido? ¿Puedo ayudarte? Vamos, no seas tímida. Se fue. ¿Quién es? ¿Qué era? No, la abuela, ¿cómo va a ser, cabrón? Me das unos sustos. ¿Me he ahogado? Ah, no, coño, menos mal, tío. Digo, ¿me he ahogado? Seguro que Nio y Nao saben algo sobre la luz que vi por la noche. ¿Nio y Nao? Pero yo me creí que eran los cerditos, ¿no? Ellos lo ven todo desde allí arriba. Aunque tengo que llevarles antes una ofrenda de comida. Espero que les valga con unas naranjas. Ah, coño, que son dos estatuas. Yo me creí que eran los cerdos, tío. Vale, vale. Naranjas tengo suficientes, ¿no? No, tengo muchas. Ah, mira. Han nacido... Mira, cambia la música, ¿eh? Como Ajax y Proc. Los nuevos Ajax y Proc, tío. Ni hay nada. Vale, no, por aquí no será. Tengo que ir para arriba. Hostia, me pongo en modo minero y lo quiero pillar todo. En verdad ya tenemos más que suficiente de cobre y de todo, ¿no? Bueno, me imagino, vaya. A lo mejor no. Ok. Uy, ¿y aquí qué te dice? Coger. Ah, mira. Que no sé ni para qué es eso. Eso creo que no lo he usado, ¿no? Ese tipo de planta. Naranjas tengo, ¿no? Sí, bueno, y de hecho acabo de coger ahora alguna, ¿no? Pero espera. Ah, míralos, tío, que no os había visto. Nio y Nao. Bueno, Nio y Nao tiene pinta un poco que son aquí unos amigos. No tengo lo que necesito para hacer la ofrenda a mí. Kevin. Que yo me creí que eran dos, ¿no? No había dicho dos, me lo he inventado yo, no lo de que eran dos, tío. Ahora cuando me baje un poco más la resistencia me como un zumo de naranja. Y verás tú que ahora no va a haber naranja y voy a tener que esperar a que crezca. Verás tú. Tiene toda la pinta, ¿no? Porque estas ya las he cogido. ¿Cuántas tengo, tío? ¿Nada más que tengo una naranja? Buff. Está muriendo de hambre. Sí, sí. Por eso digo que ahora me tomo el zumo. Lo que pasa es que como te... Bueno, mira, me lo voy a tomar ya. Como te regenera un poco la resistencia. ¿Ves? Que me la ha recuperado a tope. Por eso quería intentar... Ah, te pone allí cuánto te sacia a ti. Mira. Una moneda, dos monedas. Bueno, monedas. Barrita, no sé, es que parecen monedas, ¿no? Bueno, tío, ¿y qué pasa? ¿No puedo encontrar entonces naranjas ahora, tío? ¿Tengo que esperar a que crezcan los árboles, los naranjos? Ah, mira, allí hay. No tenía que haber hecho tanto zumo de naranja, tío. Soy gilipollas. Estos son dos naranjas. En el árbol de... Ah, vale, este a lo mejor, ¿no? Lo que habéis dicho, ¿no? Ahí tenemos para plantar un pino. Ese árbol es especial, ¿eh? Es distinto a todos los de la isla. Pues yo qué sé, tío. Creo que no hay más, ¿no? Creo que voy a tener que esperar simplemente a que crezcan, ¿eh? Me encantaría poder pescar otra vez. Pero no tengo hilo. Ni la resta de la caña. Yo creo que no tengo más naranjos, tío, ¿no? Nope. Me ha recordado al final de Forrest que le diste a la pantalla pensando que eran monedas. Le diste a la pantalla pensando que eran monedas. No me acuerdo de eso, tío. Pero típico de mí, ¿no? Pues yo creo que no, tío. Que la he liado de hacerme tantos zumos de naranja. Voy a tener que dormir aquí como un cosaco. ¿No? En plan, para que llueva y tal. Digo yo, vaya. Pero claro, cuanto más duerma, más hambre me va entrando. No llueve, tío. ¿Qué hacemos? Vaya liada, ¿no? Bueno, esto parece que está creciendo cada vez más, ¿no? Cada vez que duermo. Yo no sé si con cada dormida de algún naranjo saldrá algo, tío.
O puedo plantar naranjo también, que a lo mejor son... Bueno, tengo varios. Qué mala suerte, tío. Justo me he hecho los zumos de lo que necesitaba, tío. ¿Tengo algo por aquí que hacer? No, no. El cubo no lo quiero. Herramientas, cocina. Creo que no. Creo que no. Me imagino que tengo que dormir. ¿Ha roto el juego? Sí, sí, tal cual. Creo que sí, tío. O sea, me imagino que a base de dormir mucho, pues empezarán a... ¿Ves? Allí hay naranjas y tal. Pero claro, cada vez que duermo, por lo que parece, me quitan medio de esto, media manzana de estas de hambre, ¿sabes? Pero bueno. Ah, mira. Perfecto, tío. ¿Hay cuántos? Tengo cuatro, me falta uno más. Y a lo mejor por aquí ya hay alguna, ¿eh? A lo mejor por aquí en algún naranjo. No. No. Mira, aquí hay una. Donete. No hay que agobiarse en la vida, tío. Las cosas salen solas. Ok, vámonos con Nia y Nao. O Nio y Nao, no sé cómo era. Ofrenda. Perfecto. ¿Cómo era eso? Perfecto. La vida se consume en dinero. Espero que os guste. Aunque no soy muy habladores, no. Te lo has inventado tú, niña loca. Nio, Nao, estoy preocupada. He visto una luz en medio del mar. No sé qué significa, pero eso quizá no sea bueno. Espero que sigáis vigilando desde aquí arriba. Por el amor de Dios. Y si veis cualquier cosa, ya sabéis. Aunque debería encender la lumbre, lleva mucho tiempo apagada. Antorcha, ¿vale? Antorcha que tendremos que encender. ¿Abajo otra vez? Encender. Antorcha. ¿Vale? Los puedo encender todos, ¿no? En plan manualmente. Lo voy a dejar encendido, que me gusta, que me parece bonito, tío. Y luego por la noche se ve muy bonito esto. Vale, me tiro para arriba. Y este tronco no lo puedo... Seguro que con el hacha puedo quitar esto, ¿no? Que en verdad es un estorbo, tío. Creo que será... Ah, no, mira, aquí hay otro. Perfecto. Ahí lo llevas. Ya está. Así seguro que podéis ver todo mejor, ¿vale? Hacía mucho que no encendía esta llama. Has conseguido una nueva estructura. Hoguera. Ah, mira. ¿Me puedo hacer hoguera ahora por otro lado? ¿Y para qué quiero la hoguera? Pues, a lo mejor para cocinar también. Estaría guapo poder hacer una hoguera, luego poder ponerle un caldero encima, ¿sabes? Cocinar de ese rollo. Este juego, por ejemplo, creo que le gustaría a mi hermana, tío. Que el modo este... Modo gestión. Agua que no hay, tío. Agua que no has de beber, déjala correr. Cocina nada. ¿Cuántos de estos tenemos, tío? Un zumo de naranja. Nos hacemos... No voy a utilizar la mora todavía, vaya que después nos la pidan, tío. A ver. ¿A qué venía, tío? Ah, espérate, si es que soy tonto, tío. Aquí siempre te lo explican, ¿vale? Si le das para abajo y aquí en misiones, pronto sucederá lo típico, ¿no? Te vas a dormir. Por cierto, ¿cuánto tenemos de hambre? Nah, me lo puedo permitir. Dormimos. Me puedo permitir dormir, ¿eh? Ya es la mierda. Ahí está la luz de nuevo. Parece más cercana. Iré a mirar. ¿Te imaginas de repente un juego de miedo, tío? Vuelvas a la playa para averiguar qué es esa luz. Parece más cercana, ¿no? Está igual, ¿no? Está en el mismo sitio. ¡Bop! Esto yo lo he visto antes, ¿no? O en la intro algo no sale ese cabezón. Lucecita, lucecita, ven, por favor. Quiero ayudarte. Seguro que estás perdida. Nadie más se acerca a esta isla. Lucecita. Vale, será uno de los espíritus estos, ¿no? De los dioses o algo así, ¿no? Vaya, qué luz más caprichosa. Bueno, mejor vuelvo a dormir. Yo me imagino que serán como mini misiones de estas, ¿sabes? En plan, habrá como este lore así con el que te vayan dando las cristálidas, ¿no? Y las cristálidas las vas poniendo en la pared
Y cuando reúna las cuatro cristallas, se abrirá la puerta y me imagino que ahí estará el GTA 6. Así que... ¿Ahora qué tengo que hacer? Habla con Napopo para avanzar a la siguiente misión. ¿Y quién es Napopo, tío? ¿Napopo quién era, tío? Mira, ve, aquí ya tenemos bananas y tal. Los de arriba son Neo y Nao. Así que Napopo, ¿quién era, tío? ¿Quién más hay aquí? Y en verdad es un poco... El juego es, ¿no? En plan... Te da una sensación como agridulce, ¿no? Es todo muy bonito. La niña Tomaja, pero ella está todo sola en esta isla. Se ha hecho amigos... O sea, se ha creado sus propios amigos con piedras. Les pone nombre. Uf, me da como un poco de escalofrío, tío. En el estanque hay alguien. Uy, es verdad. Es que mira esto, tío. Es que mira... Espérate, ¿esto está vivo? Ah, mira, que sí, que este sí, ¿eh? Cuidado. Que esto no lo hemos inventado, pero ¿por qué hay criaturas raras, tío? Es de... ¿Tu abuela era una de los espíritus, a lo mejor? ¿Por eso era así? ¿Por eso no era humana? ¿Sabes? A lo mejor este es uno de los espíritus. Y tu abuela también, ¿no? ¿Eras tú la lucecita de anoche? ¿Te has perdido? Napopo. Quizás no me entiendas. ¿Estás sola? ¿Tienes hambre? No hice nada, claro. No te preocupes, te voy a traer un zumo delicioso. No te mueras de hambre, por favor. Imagínate ver a alguien así, tío. No te mueras de hambre, por favor, que vengo ya. Vuelvo enseguida. Llévalo un zumo de naranja, pues casualmente tengo uno hecho para ti. Espero que no esté muy ácido. Ya le he hecho... Joder, tío. Ya le echaba terroncito de azúcar, pero no me quedan. ¿Necesitas algo más? ¿Estás contenta? Haz dolor. ¿No sabes hablar? A ver, inténtalo. Di Koa. Yo soy Koa. Es mudo, tío. A lo mejor un monje de estos, ¿no? Que ha hecho... ¿Cómo se dice? De esto de silencio, ¿no? Voto de silencio. A lo mejor no me entiendes. Sí que me entiendes, menos mal. Pues tenemos que buscar una forma de comunicarnos. Ya sé, podrías dibujar. ¿Sabes dibujar? Sonríe si sabes dibujar. Seguro que en algún lugar de esta isla estarán mis pinturas de cera. Quizás en el cofre de Yaya. Sé que no debería... Pero es que pone Yaya... ¿Yaya? Es que pone Yaya... Oh, Yaya... Na, 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 na. Lo pone en mayúscula, por eso me raya, tío. No es Yaya de abuela, ¿no? Yaya de que se llama Yaya, yo qué sé, tío. Sé que no debería rebuscar ahí. Aunque esto es una emergencia. Tú me van a matar. O sea, desde que murió tu abuela, o la Yaya, vaya, no has abierto el cofre por respeto, ¿eh? Porque le habla como si fuese retrasado extraterrestre, ¿no? Vale, voy a por la naranja esta. Bueno, y aquí también. Pero cuando le mete el golpe, creo que se pone como en guardia, ¿no? ¿No levanta los puños? O me ha dado a mí la impresión, a ver. ¿Ve? ¿Os dais cuenta? Para dar una patada al árbol, para coger la naranja, hace así. Como si el árbol fuese a, yo qué sé, a defenderse o algo. A plantarle cara. O a plantarle rama. Joder, vaya chiste, tío. Hay un montón de dibujos míos aquí. Y cosas viejas. Hay notas de Yaya. Pone una dirección y un nombre. Saimi, faro de Calis. Tenia. No sé quién es. También hay otros nombres, pero están tachados. Chaval, vaya lore aquí. Todo el misticismo, todo el misterio. Aquí están las pinturas. Ahora tendré que hacer un tablón para dibujar. Nombres tachados como el Lost, tío. Faro de Calis. Antes de vivir en la isla era campeona de equipo. Sin el lore profundo. Quizás con una tabla de madera. Vale, tablón. Vale, con esto me... Ceras de colores. Tablón, vale. Cera de colores. Pero el tablón no lo tenía, ¿no? O sí lo tenía. A ver. Claro, me falta el tablón. Que el tablón ya lo puedo hacer, ¿no? Creo. A ver. Esto no. Taller, ¿no? Tablón. Ya veo que lo puedo. Tablón. No, Tab Bennett. Vale. Vamos a hacer... ¿cómo? ¿Ahora qué hago, tío? Ah, a lo mejor lo tengo que hacer aquí también. No, aquí tampoco.
No. ¿Dónde lo tengo que hacer, tío? Fabrico una pizarra de madera y llévasela a la Popo. ¿Pero dónde la fabrico, tío? ¿Dónde la fabrico? No me dejan fabricarla aquí, ¿no? Ah, con el martillo. Ah, con el martillo a lo mejor. Yeah. No. No. ¿Cómo es, tío? Ya la tienes. La sierra. Oye, espérate un momento, que tengo hambre. Me voy a hacer un zumo de mora, ¿eh? Joder, André, vaya lío llevas, tío. Cocina. Zumo de moras. Perfecto. Nos lo comemos, a ver. Perfecto. Ah, sacia más de naranja. ¿Aquí? Aquí no. Esto que no... Que no da agua, aunque las zanahorias crecen igualmente. Es como para acelerarlo, ¿no? Ya está, se lo tengo que llevar. La pizarra esta. Tienen las cosas, en el taller se hace. A ver, espérate. Tengo las cosas, pero no sé... Uy, espérate, a ver. Coge. Pum. ¿Ahora qué? O sea, tengo que saltar bien, ¿no? Obviamente. ¡Uy! ¿Tanto me ha costado esto antes? Vale. Bien, ya lo tenemos todo. Ah, vale, vale. Ok. Genial. Ahora veamos. Tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar. A ver, ¿te gusta el chocolate? Esta tía está obsesionada, ¿eh? Cara feliz. Vale, menos mal. ¿Te has perdido? Triste, o sea que sí, ¿no? Vaya, qué pena. ¿Sabes cómo volver a tu casa? Nada más que sabe dibujarse a él o a ella misma, ¿sabes? O a ello mismo. Egocéntrica. La criatura. Eso es que sabes volver, pero que no puedes volver. Eso es que sabes volver, pero no puedes volver. Triste. Vaya, lo siento mucho. ¿Por qué no puedes volver? Porque se me ha gripado la moto, ¿te imaginas? ¿Alguien te ha hecho daño? Seguro que podemos solucionarlo. Uy, se ha enfadado, ¿eh? Everything for free. ¿Qué estoy hablando, tío? Ah, coño, que había empezado. O te puedes quedar aquí viviendo conmigo. No tengo chocolate, pero tengo todo el zumo de naranja que quieras. Cuidado, ¿eh? Cuidado ya con compartir, que estamos... Ya es difícil para nosotros. Oh, ¿no quieres quedarte? ¿Qué quieres hacer? Barco. Oh, ¿quieres construir barco? Sí, sí, sí. No puedo llevarte en barca. No funciona, pues la construimos. No puedo salir de la isla. Podría arreglar la barca, pero no hay combustible. La fuente se ha secado. ¿Tú? ¿Puedes hacer algo con la fuente? Pues vamos a verla. Pues si no dice nada. Por cierto, ¿cómo te llamas? Cara feliz le va a llamar. Claro. Te llamas Napopo por la puta cara. Napopo. Ah, lo mejor es que se ha inventado ya el nombre. ¿Se lo inventa Koa o qué? Vale, ve a la fuente y yo voy a por el coste de la combustible. Te pregunto cómo te llama, me dibujo a tu cara y te digo, ah, Eduardo, coño. Que debe estar en la barca, ¿vale? Cera, no sé qué, tal. Recoge el viejo depósito de la barca y acude a la fuente con Napopo, ¿vale? De la barca. Como aquí. Ah, por eso este cofre, vale, vale, vale. Perfecto. Y la fuente que estaba... La fuente no es el pozo. La fuente... La fuente mágica esa, ¿no? O que parece mágica, ¿no? Digo yo, ¿será eso la fuente? No, la verdad que no tengo ni idea, tío. Sí. Nube. Nube. ¿Tú qué? Hola. Vaya, eso ha sido muy bonito. Napopo, ¿quién eres? Árbol. Dibuja. Bueno, iba a decir que dibuja peor que... O sea, iba a decir dibuja como yo, pero no. Dibuja bastante mejor que yo en el pinturillo. Esto es un espíritu, está claro, tío. Esto se va a transformar luego en una cristálida y se va a meter ahí. Triste, no sé qué. Ha salido un malo, ¿no? Lo siento mucho. Ha salido un tío con la cara... Esa gente malvada hizo daño a tu familia. Los encontraremos y se van a enterar. Voy a arreglar la barca y los iremos a buscar. Es rapera, además.
Primero hacer unos... Ah, pues sí que puede salir de la isla o no sé, o parece que sí, ¿no? Después parchear los agujeros. Último, decorar la cubierta. Napopo, ¿cómo lo ves? ¡Ah, por madera! Está construyendo una nueva estructura. Barca, hostia, pues sí, ¿eh? Remos. Arregla la barca de Yaya Aku. Esto que no puedo, ¿no? Depósito... Ah, sí, claro, lo he llenado, ¿no? Ya he llenado el depósito. Muy bien. ¿Podemos encender esto? Sí. Vamos a encenderlo. Perfecto. Y eso también. Alright. No voy a coger más de estas porque tenemos mucho. Creo, vaya. Creo que tenemos mucho. Aunque a lo mejor ahora para reconstruir el barco me piden mucho metal o algo de eso, pero no sé. Y lo primero que hay que hacer es... Mira, remos. Que necesito tablón. O sea, tengo que hacer un tablón. Vale. Arregla la barca. Pues venga, vamos a hacer tablón. Antorcha, a ver si vas a quemar la isla. No, no, tío. Estoy responsable. Esto es taller, ¿no? Tablón. Y ahora con esto, remos. Perfecto, tenemos los remos. No sé si solo tengo que hacer uno o tengo que hacer varios, la verdad. ¿Y qué más tengo que hacer ahora? Bueno, tendré que ir para allá, a ver. Construir. Construir. Y yo he visto. Madera. Vale, dos remos, obviamente, tiene sentido. Metal tengo suficiente. Y madera. Oh, pues fácil, tío. Fácil, fácil. Easy. Easy. ¿Te está gustando? Está guay, tío. En plan, si te apetece jugar juegos de recolección y tal. De recolección y tal. Está chulo. Bueno, de todas formas estamos viendo muy poquito, yo creo, ¿eh? No sé, hemos visto. No, pero en verdad no estoy yendo tan lento, ¿eh? Para lo que yo soy. Hemos hecho cositas. Está guay sobre lo, el punto fuerte para mí es como se ve guay, tío. Es agradable de jugar. Muy family friendly, vaya. Que es la. En verdad fue la impresión que me dio cuando lo vi, ¿vale? Creo que ya tengo, ¿no? Sí. ¿Es para Play 5? Pues no lo tengo, no estoy seguro. O sea, yo lo estoy jugando en Play 4. Me imagino. Bueno, claro, coño. En la Play 5 claro que se podrá jugar, tío. Lo acaban de sacar ahora para Play. Me imagino que estará tanto en 4 como en 5. Más remos. Para los remos necesitamos tablón. A ver, espérate. Vamos a hacer otro remo. Si podemos, que a lo mejor no podemos. No, porque necesitamos... Ah, el tablón. Joder. Tablón por aquí. ¿Por qué no te das jarrones? Yo es que no sé si... Creo que es basura. O... No sé, la verdad. Pero ¿por qué te va a dar basura, no? No, la verdad que tampoco tengo yo ni idea de lo que es eso. Taller, herramientas, nada. Cocina. Venga, vamos a hacer otro zumillo. Porque podemos. Y me lo voy a tomar, de hecho. Perfecto. Vale. Oye, ¿ha llovido? No. No llueve aquí, tío. A ver, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto de esto? ¿Cómo, cómo? No, espérate, espérate. Para acá. Tenemos dos remos. Metal más que suficiente. Y madera solo 7. ¿Qué más me pedía, tío? Madera, metal. Ah, sí, ya está. Ya está, ya está. Falta uno de madera. No tengo más dinero. Es verdad que son saquitos. Ah, es que es verdad, porque son saquitos. Es. Porque cuando lo coges te da. ¿Cómo se dice? Sabia, no, tío. Tío, lo de los árboles. Resina. Es resina, yo creo, tío. No sé por qué sale un saquito, la verdad. Vale, aceptar. Pues señores, tenemos la barcaza, tío. Lo dejo en plan. Ya está todo listo para partir. Las 9, señores. Vaya, cierro como la típica serie, ¿sabes? En plan. Con el cliffhanger. Pero antes tendré que comprobar que todos los cultivos. Pero tú no tenías una mochila que era en plan de tortuga. Y ahora ya tienes otra. Tendré que comprobar que todos los cultivos están regados. Y recoger las conchas de la playa del oeste. Creo que también tendría que plantar árboles nuevos. No sé si Nio y Nao tienen comida suficiente. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me agobio ahora en un momento. Debo mirar que las gaviotas estén bien acomodadas en sus nidos. ¿Qué pasa? Esta isla da mucho trabajo. ¿Y si me voy y me pasa algo? No sé, Napopo. Me da un poco de miedo.
me digas que no te vas ahí. ¿Qué está hablando? Ya sé que estando contigo, pero ¿tú conoces el sitio donde vamos? ¿Calis? No sé quién es no sé quién es esta tal Saimi a la que escribía Yaya. Está claro, son cuatro espíritus. Bueno, no está claro, pero me lo imagino, ¿no? Me imagino que esta tal, ¿cómo se llamaba? ¿Qué vamos a hacer ahí fuera? No creo Yayaku. O sea, Yayaku, Napopo y Saimi, eso, yo creo que son tres espíritus, ¿no? Tres guardianes de esta isla o lo que sea. Y faltaría un cuarto, ¿no? Que a lo mejor eres tú. ¿Te imaginas? Pero tenemos que volver a mi isla y cuidarla de vez en cuando. Mochila básica, vale, que es que nos la acaban de dar. Has conseguido una nueva estructura, muelle. Navega al norte y llegarás a la isla de Calis. Siguiendo las instrucciones de Napo para llegar a Calis. Ok, hostia, pues sí que podía salir de aquí, ¿eh? De Mara, tío. Pero tengo que hacer, tengo que reconstruir esto, tío. ¿Y por qué no me deja...? Ah, ¿lo tengo que hacer allí? Ah, no, mira. Construir. Vale, tengo que hacer 8 tablones. Que 8 por 2, 16. 16 de madera necesito para los tablones. Ok, señor, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Yo creo... Es que no sé, pero juraría que cada vez que duermes... Pues te lo cuenta como un guardado, ¿sabes? No sale por ningún lado, nada. O si sale arriba a la derecha, que he visto como un solecito. Mira, ahora está lloviendo. Ahora tenemos agua. Bueno, me imagino que... Mira, agua. Ah, que te viene ahí un 5, ¿no? Bueno, ahora no sé qué estoy regando, porque ya no... Hey, es al círculo para cancelar lo del agua. Vale, vale, sí, no me había fijado que te sale ahí. Pues eso. Esto era, me recuerda muchísimo eso. Lo que digo, a la parte más... espérate que voy a cerrar esto. A la parte más de recolección y tal del Stardew Valley. Recuerda muchísimo. La pesca tal. Sí, obviamente súper diferente, ¿no? Ese 3D y tal más. Está guay, está bien. Está chulo. Dora la Exploradora, ¿eh? Sí, el juego de Dora la Exploradora. Espérate, voy a cerrar por aquí yo esto primero. Ay, tengo que decir, es verdad, que me tengo que acordar lo de. Uy, vaya cara de zombie, tú. De las alertas pochas. Tengo ahí grande milango, tío. ¿Ves? La música aquí, por ejemplo, en el menú suena muy fuerte, tío. Un momentito, déjame yo que cierre. Perfecto. Pues ya está, señores. Espero que os haya molado. Nos vemos, creo que ahora este diciembre ya hemos cumplido cupo de directos, ¿vale? La semana que viene creo que está Laza. Y bueno, mañana creo que también. Mañana también hace Laza Play. O sea, Laza directo en Play. Nos vemos nosotros en mi canal, pues probablemente mañana, ¿vale? Nada más. Que vaya bien. Esta buena noche de lunes. Y nada más. Un besito y a disfrutar. ¡Aips! Con Dios.